you know. Bueno, buenos días. Eh, perdón que empezamos 15 minutitos tarde, pero era para dar un poco de tolerancia en esta ciudad eh, de locura. Nada más para los que están aquí, porque ya vi varios que todavía no forman parte de Global Giving y lo quieren hacer. Este taller está enfocado a las organizaciones que ya forman parte de Global Giving, es decir, que ya aplicaron, pasaron la aplicación y pasaron por un acelerador. Si no han hecho eso, no pasa nada, igual les va a servir. Eh, y si tienen dudas sobre la aplicación, pueden venir conmigo. Pero este taller está enfocado a, a, nuestros, a nuestras contrapartes, ¿no? Entonces, a las organizaciones que ya forman parte de Global Viving. Y eh, hay. Son varios temas y nos van a acompañar. Eh, este año, el acelerador pasado lo ganó una organización mexicana que se llama Mi Valedor, que trabaja con gente de calle recaudó 25 mil dólares en 15 días. Fue una campaña súper exitosa, lo hicieron súper bien y al rato van a venir a platicarnos eh, qué están haciendo y cómo lo hicieron para que, para que las organizaciones acá que ya forman parte de Global Giving se animen y vean que sí se puede recaudar esas cantidades. Entonces, la agenda les va a dar un poco de actualizaciones sobre Global Giving porque hemos visto y varios de aquí ya veo caras conocidas que hemos hecho visitas que... Muchas organizaciones, a pesar de formar parte de Global Giving, ¿sí me escuchan bien? Sí. A pesar de formar parte de Global Giving, todavía no entienden cómo usar la plataforma o cómo subir una nueva campaña o cómo verdaderamente estar recaudando activamente. Entonces, actualizaciones y el calendario de este año. Eh, después vamos a hablar y perdón si hay, de repente hay cosas que no puedo traducir porque así lo van a ver en la plataforma y quiero que lo conozcan así. Entonces, las voy a decir en inglés. Eh, GG Rewards, luego vamos a hablar de los Global Giving Driven Funds, que son los fondos que Global Giving canaliza a las organizaciones. Eh, luego vamos a hablar de historias y de cómo contar una buena historia, porque hemos visto que es como una debilidad de las organizaciones acá en México, tal vez por la barrera del lenguaje, pero les cuesta trabajo como su historia verdaderamente convertirla en una que apele a la audiencia. Eh, en este caso, SIDE, que es una organización de psicología y derechos humanos que trabaja en la Sierra de Hidalgo, eh, es súper exitosa y hacen un, un increíble trabajo narrando historias y hoy de emergencia no nos pudo acompañar el fundador Damon Taylor, pero yo voy a presentar su parte. Eh, luego los mensajes de agradecimiento, cómo mejorarlos reportes y project appeals, que son unas actualizaciones que tenemos en la plataforma, el mapeo de redes, eh, cómo apelar a nuevos donantes y a los donantes que ya forman parte de su plataforma, uso de redes sociales, que estoy seguro que aquí ya todos lo hacen porque ya forman parte de Global Giving, pero algunos tips, eh, luego mi valedor que nos va a platicar cuál fue su experiencia en este acelerador y una sesión de preguntas. En cualquier momento, porfa, párenme, eh, luego me voy muy rápido, es un montón de información. Y si tienen dudas sobre alguno de estos, de verdad levanten la mano y díganme. No tienen que tomar notas si no quieren porque esta presentación se las vamos a mandar en tres días. Entonces les llega todo con las notas. Pero cualquier duda, párenme. Bueno, entonces actualizaciones y calendario de este año. Eh, nada más para que sepan, en el 2017, y esto es como nuestro reporte, eh, recaudamos 66 millones de dólares por más de... 3.100 organizaciones a nivel mundial. Eh, tuvimos 230.000 donantes nuevos que apoyaron a nuestra comunidad, además de la cartera de donantes que ya llevamos acumulando, lo cual quiere decir que estamos constantemente trabajando por atraer a nuevos donantes a la plataforma para que ustedes se vean beneficiados. En recaudación de fondos, y esto es como más específico de las campañas. Eh, casi 3 millones de dólares durante The Year End Campaign, que es la campaña que realizamos a fin de año, eh, 22 millones de dólares recaudados en desastres naturales y aquí hago énfasis porque en los sismos de México ahorita todavía quedan 4 millones a, a repartir. Bueno, no a repartir, pero a otorgar a las organizaciones que están respondiendo. Entonces, Global Giving está muy comprometido con la atención al desastre y México sufrió desastres el año pasado y todavía estamos trabajando por, por eh, otorgar estos fondos de manera consciente y de largo aliento, ¿no? Para que puedan seguir respondiendo. Y 2.6 millones generados en donaciones recurrentes. Entonces, seguramente aquí ya saben qué son las donaciones recurrentes, que un donante pone su tarjeta y escoge qué cantidad quiere dar cada mes y recurrentemente Global Giving cobra eso y se los otorga a ustedes. Eh, estos son los Driven Funds, ¿no? que aquí les vamos a llamar los, los fondos extra. Eh, fueron canalizados 15 millones de dólares a través de nuestras alianzas corporativas y demás. Eh, en nuestro website las novedades son, ahora hay una página unificada que también pueden bajarla eh, ya, ya hay como la, la modalidad en celular, entonces también pueden ver como todo el dashboard y todo en su celular fácilmente. Hay una nueva cuota de la que voy a hablar ahorita que es que bajó, no es que agreguen cuota. Luego los project appeals, de lo que también vamos a platicar. Hay un checkout mucho más sencillo. Entonces ahora con un clic ya pueden donar automáticamente y si el donante lo quiere, puede guardar su tarjeta de crédito para que no tenga que volver a meter todos sus datos de manera segura y transparente. Eh, transición a la nube, ya tenemos guardado eh, nuestro repositorio. Eh, de, de herramientas y de recursos en línea y mejoras en la detección de fraude. Entonces, igual de aquí surgen algunas dudas de fraude, pero Global Giving es, eh, intenta ser lo más transparente posible con, con los fondos que se otorgan y también hacemos eh, visitas, como algunos de ustedes ya fueron visitados. Creo que aquí nada más Pro Acceso le tocó visita eh, para revisar que las organizaciones que están en nuestra plataforma hagan lo que dicen hacer, estar haciendo y que estén utilizando los fondos de manera correcta. Eh, la sección Learn, no sé si alguien la conoce aquí. ¿Alguien ha utilizado el repositorio Learn? ¿Sí? Sí. Exacto. Bueno, la sección Learn es eh, nueva de, del año pasado y son eh, recursos, ideas e información a la que tienen acceso nuestras organizaciones simplemente por el hecho de, de formar parte de Global Giving. Compromisos corporativos de este año eh, a, o hasta hoy tenemos más de 250 socios corporativos. Eh, este año se otorgaron 3 millones en tarjetas de regalo. Global Giving tiene esta modalidad en donde no sé, lleva la responsabilidad social este año de Facebook y de JetBlue y de 3M, que es una marca como de Durex, eh, en donde en vez de darle una, un termo a sus empleados de Navidad, les dan una tarjeta de regalo que ellos pueden cobrar en cualquier proyecto de su elección. Eh, este es un programa muy, muy eh, eficiente en Global Giving porque... El programa, el proyecto más atractivo en la plataforma, recibe un montón de donaciones a través de estas tarjetas de regalo. La nueva cuota. Eh, Alguien de aquí sabe cuánto de sus donaciones Global Giving se queda. ¿Qué porcentaje? Okay, okay, esa es una buena explicación. para, para organizaciones internacionales. Hoy es el 7% más el 3% de transacción, que da un total de 10%. Eh, y para organizaciones en Estados Unidos y en el Reino Unido, porque tenemos ese eh, tipo de cambio en donde pueden donar en pounds o en dólares, es solamente el 8%. Eh, y lo que decía allá, perdón, ¿cómo te llamas? Yosel, Lo que nos decía Yosel está interesante porque ahora tenemos la modalidad en donde los donantes pueden elegir donar también ese 7% o no donarlo. ¿Me explico? Entonces pueden, muchos niños afuera, eh, entonces pueden, pueden elegir decir nosotros absorbemos ese 7% o lo dejamos a, a Global Giving, ¿no? Eso es nuevo. Y este es el calendario. Eh, elegí hacerlo a partir de junio porque no tiene sentido que vean el calendario de lo que ya pasó en el año. Eh, el Día Mundial de los Reju Refugiados hicimos campañas para las organizaciones que estaban trabajando con refugiados. Fue súper exitoso. Movimos un montón de fondos para refugiados en Siria y para los refugiados rohingya en Myanmar. Eh, y fue una campaña que no habíamos tenido antes y que fue muy exitosa. Luego el Bonus Day. Y yo le pondré atención al Bonus Day porque es el 17 de este mes. En el Bonus Day es un matching en donde hay, eh, y al rato vemos como las... las los lineamientos, eh, pero dependiendo de su estatus, líder, partner o superstar, reciben eh, un porcentaje de matching. Esta es el, la campaña más grande que hace Global Giving en todo el año y es donde más fondos eh, se van canalizados a ustedes gracias a Global Giving. Entonces, si están buscando hacer un nuevo proyecto, enfóquenlo para, para el bonus day porque funciona muy bien. Luego la semana de la juventud es en agosto. Eh, cualquier proyecto que esté relacionado con juventud es elegible para, este, para esta campaña. Eh, mientras no sean mayores, creo que de 25 años, sus beneficiarios, y ahí hay como varios lineamientos, pueden entrar aquí y también es una campaña de matching. Eh, matching para desastres, esa foto eh, la acabamos de tomar en, en Xochimilco, en San Gregorio, eh, la comunidad que to, totalmente destruida. A la fecha hay muchas familias todavía sin casa y hay una organización increíble que se llama El Buen Socio Te Ayuda, Te Apoya, que está trabajando con, con San Gregorio. Eh, entonces el matching para desastres, el aniversario para México es en septiembre, entonces si su organización... Eh, ¿Hay alguna organización aquí que esté respondiendo aún a los desastres? ¿Quiénes son? Fondo Unido, Fondo Unido. ok. Eh, entonces, si su organización, y Fondo Unido ya recibió eh, grants de Global Giving, pero si su organización está respondiendo al desastre o piensa responder al desastre, en septiembre hay una campaña de matching y vamos a hacer todo un evento como del aniversario de los sismos en México. Eh, luego viene el bonus day prorrateado en septiembre, que también es grande, eh, dependiendo de cuánto recaudas en un día se prorratea y hay un porcentaje de matching. Todo esto está en nuestro repositorio, que es el Tools and Training Blog, en donde vienen como todos los lineamientos de cuántos fondos hay de matching. Por ejemplo, en el, en el bonus day, una organización no puede recibir más de $5,000 mil dólares de matching, porque si no se llevaría todo el dinero de matching de… Organizaciones, entonces el máximo que ustedes pueden hacer matching es con 5 mil dólares. Eh, entonces, esto es en septiembre y también es bastante grande, entonces, también lo apuntaría en el calendario. Luego, Giving Tuesday. Giving Tuesday es un evento en Estados Unidos, es enorme eh, y cada vez hay más organizaciones y el sector social en México cada vez está más consciente de hacer uso de este Giving Tuesday eh, en Estados Unidos. Es creo que la primera semana de noviembre, si no me equivoco, eh, y yo les recomendaría hacer campañas porque esto apela mucho. Eh, a los donantes estadounidenses. ¿no? Entonces, mismos, si son mexicanos, hay mucha gente en Estados Unidos que los está viendo y Giving Tuesday es un día en donde tenemos un flujo en la plataforma de Global Giving que de repente es demasiado, ¿no? se satura porque entran y entran y entran. Luego, la campaña de fin de año es en diciembre y está especialmente diseñada para como este último empujón en el año y la cuesta de enero para las organizaciones que sabemos que puede ser difícil. Eh, y esta también es una campaña grande, ¿no? Eh, este año creo que fueron 2 millones de, de dólares, 3 millones de dólares, solamente en esta campaña que se canalizaron a las organizaciones. Entonces, esa es otra campaña de tener en mente. Ahorita les acabo de decir solamente como las campañas principales de cada mes, pero también hay pequeñas campañas ya más específicas a temáticas eh, para las organizaciones. ¿Hay alguna duda hasta ahora del calendario? ¿No? Ok. Estas son. Voy a seguir con beneficios de, de Global Giving que muchas organizaciones no conocen, eh, que es como parte de nuestra idea de tener un impacto más allá de los fondos y de que las organizaciones verdaderamente tengan acceso a herramientas a través de la plataforma. Eh, este es el Online Fundraising Academy y es un curso en línea de dos meses eh, enfocado en en cómo desarrollar una campaña exitosa no y cómo alcanzar a nuevos donantes toda esta campaña es en línea es vía webinars ustedes se, se registran hay un cupo limitado pero hacemos mucha promoción de cuándo se pueden registrar y está increíble me parece que esta ya pasó por este año pero hay unas nuevas por venir el Social Impact Academy, eh, a mí en lo personal es de mis favoritos, porque es cómo medir el impacto de su organización y cómo eh, hacerlos más eficientes. Entonces, les damos una serie de, de ejercicios y de, y de talleres en línea para que ustedes puedan, si nunca lo han hecho, medir su impacto. Tenemos organizaciones, sé que hay organizaciones aquí grandes que estoy segura... Que ya miren su impacto con, con otras, que no eh, subcontratan a otras personas para que miren el impacto, pero tenemos organizaciones bien chiquitas que aún no tienen ni siquiera la noción de impacto, ¿no? Entonces todo esto ayuda como a que se profesionalicen y que puedan en algún momento reportar su impacto. El Peer Learning Network. Creo que aquí hay alguien que ya ha sido parte de algún Peer Learning Network. ¿No? ¿Les suena? ¿Alguna organización? Ok, entonces no, yo creo que no vinieron. Son webinars mensuales en donde ustedes se inscriben. Eh, el cupo es máximo de 25 participantes, la sesión es mensual para escuchar cuáles fueron las experiencias de otras organizaciones en todo el mundo eh, de ese mes, ¿no? Entonces, la verdad salen unas ideas increíbles. Global Giving eh, proporciona toda la tecnología para que el. Eh, el webinar entre 25 personas en todo el mundo funcione, se escuche bien y se vea bien. Eh, y estos son muy, muy famosos en organizaciones que todavía tienen dudas de cómo hacer una buena campaña. Entonces, si tienen alguna duda, un día escríbanse y, y lo pueden escuchar. Luego el Video Contest, este año quedó una organización mexicana en tercer lugar, es el Fondo Mexicano de Conservación para la Naturaleza, hizo un video increíble de conservación del Águila Real <coughs> y el ganador es anunciado a través de nuestros eh, medios sociales e incluido en nuestro correo para donantes. Entonces nosotros tenemos únicamente como Global Giving el derecho de enviar un correo a todos nuestros donantes de la historia cada mes y incluye eh, cuando hay un ganador el, el video y esto redirecciona a las a los donantes, a su organización y reciben más fondos. El foro contestes este año, en la fecha límite para, para subir sus fotos es el 3 de agosto, eh, hay un premio, un premio de mil dólares y promoción en medios sociales. Y puede parecer que promoción en medios sociales no sea un premio, pero la promoción en medios sociales de Global Giving les da un montón de visibilidad para que la gente vaya a su proyecto. Luego, el Mentorship y Leadership Council lleva pocos años y ha funcionado muy bien. De hecho, CIDE, la organización de la que les hablaba hace rato, Damon Taylor, su, su fundador y director, es parte del de Leadership Council. Son 20 representantes que se eligen anualmente a nivel global, eh, que se reúnen mensualmente vía eh, online para discutir cuáles han sido los avances o retrocesos de Global Giving y darle retroalimentación a Global Giving, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros nos sentamos a escuchar qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien para mejorar nuestras campañas y nuestra respuesta tanto al desastre como, como a las causas que ustedes están ayudando. Entonces, si quieren ser parte del Leadership Council, les da muchos beneficios, pero también es chamba porque una vez al mes, digo... Es una vez al mes, una hora y media. Este, pero está padre porque conviven con organizaciones de todo el mundo y aprenden de sus experiencias y pueden aplicar para el Leadership Council del próximo año. Luego GG Rewards. Hay alguien aquí que sea superstar. ¿Te ves? Ok. Ok. Eh, bueno, entonces más o menos conocen qué son GG Rewards. Eh, es un sistema de recompensa que hemos ido afinando con el tiempo, eh, que reconoce el compromiso de las organizaciones, ¿no? Y esto para que no seamos simplemente una organización eh, que otorga fondos, sino que también estamos interesados en que se comprometan con la plataforma. Así se ve la página nueva de, de GG Whites, en este caso son Superstar y pueden ver. Eh, cuáles son los puntos de efectividad y cuáles son los fultos de compromiso. Entonces hay tres niveles de GG Rewards, es partner, Leader y superstar, superstar siendo eh, el más alto y la verdad es que no es nada difícil alcanzar superstar siempre y cuando estén eh, recaudando. Entonces los beneficios es, aumentan su rango de búsqueda en la plataforma, ¿no? Hay un algoritmo que si son eh, superstar es más fácil encontrarlos en la plataforma son los que más probablemente serán recomendados a nuestros socios corporativos. Y cuando digo socios corporativos, ¿todos entienden qué hace Global Giving en Estados Unidos de responsabilidad social? No, ok. Eh, Global Giving, además de ser una plataforma de crowdfunding, es una especie de consultora para empresas eh, en donde nosotros llevamos la responsabilidad social de estas empresas y canalizamos los fondos a nuestras organizaciones locales. Entonces, por ejemplo, llevamos la responsabilidad social de Dell, de Google, de Facebook. Entonces, eh, los fondos que Facebook quiere eh, donar a alguna causa, sea niñas, sea este, temas de género, nosotros hacemos como toda la revisión y el reporte para que los fondos lleguen a nuestras organizaciones. Eh, y bueno, tienen más acceso a herramientas y son superstar. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, ganan puntos cada vez que hacen alguna actividad dentro de GG Awards. ¿Cómo ganar más puntos? Hay dos tipos de puntos, los puntos de compromiso y los puntos de efectividad. Entonces, los puntos de compromiso son los más fáciles, yo, yo creo, pero también los más como simples. Eh, y los que yo creo que ustedes se ven menos beneficiados porque es ser activos dentro de la plataforma. Entonces, se está recaudando constantemente que su proyecto no esté estancado. Sé que hay varias organizaciones aquí que son parte de Global Giving, pero que no tienen un proyecto, evidentemente no tienen ningún punto tampoco. Eh, y se cumplen cumpliendo, agradeciendo, de, teniendo más donantes recurrentes, teniendo más donantes nuevos. Esto les da puntos de compromiso eh, en la plataforma. Entonces es básicamente actividad. Seis formas súper simples de ganar puntos de, de compromiso. Mensajes de agradecimiento. Nosotros tenemos una herramienta para que ustedes puedan agradecer a sus donantes dentro de la plataforma. Participación en campañas. Entonces que se inscriban a las campañas que acabo de nombrar. Nuevos donantes, que no sean sus donantes de siempre y que no se repitan los nombres de la tía y la mamá, sino que sean nuevos donantes. Eh, entrega tiempo de reportes. Con que entreguen el reporte un día antes les da cinco puntos más. Entonces, en vez de poner la entrega para cuando es, con que la entreguen un día antes, ganan puntos. Donaciones y donaciones recurrentes, que las donaciones recurrentes son las más difíciles de lograr y todas las organizaciones las quieren. Eh, pero ahorita vemos como maneras de, de incentivar las donaciones recurrentes. Y los puntos de efectividad yo creo que al final son los que más retribuyen a su organización, porque son para aprender, ¿no? Son para que ustedes tengan todas estas herramientas para hacer nuevas campañas. Entonces, están basados en nuestros valores de escuchar, actuar y repetir. Y comienzan realizando una actividad, entonces viendo algún webinar o reflexionando sobre lo aprendido en un, en un ciclo de aprendizaje. ¿No se ve de ahí? Ah, ok. Entonces, así se ven los ciclos de aprendizaje. ¿Alguien ha hecho un ciclo de aprendizaje aquí? Ok. ¿Todos? ¿Y qué, qué te parecieron? Ok, sí, el chiste aquí es nosotros hacemos esto para, para que ustedes aprendan, ¿no? Eh, tenemos una alianza con Feedback Labs, que es una organización que se enfoca en retroalimentación, que está eh, cruzando la oficina de Global Giving y tienen unas herramientas increíbles porque creen que el feedback y la retroalimentación es el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir ayudando a, a beneficiarios si no conocemos cuáles son… Eh, ¿Qué, qué piensan ellos de lo que nosotros estamos haciendo no podemos nosotros creer que estamos haciendo mucho bien y que estamos ayudando a muchas personas pero si no conocemos qué piensan ellos de esta ayuda que reciben nunca vamos a tener más impacto entonces este es el ciclo de aprendizaje y hay muchas formas de, de completar un ciclo de aprendizaje entonces la más fácil es registrarse en un webinar y después reflexionar sobre qué aprendieron en el webinar eh, llenar un formato de impacto. Todas estas herramientas hay un. Y para los que son eh, geeks les va a encantar porque Feedback Labs tiene una parte que se llama Do It Yourself. Entonces puedes bajar todos estos formatos para que se llenen en tu organización. Después subirlos a Global Giving y esto te da puntos. Eh, entonces hacer un análisis SWOT. ¿Alguien sabe o ha hecho qué es un análisis SWOT? ¿Sí? ¿Sí? ¿El análisis? Ah, ok, exacto. Sí, eso era lo que quería, como la, la traducción. Entonces, en inglés es Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Eh, y funciona muy bien para muchas organizaciones que todavía no tienen esto claro y por lo tanto no pueden desarrollar una campaña, ¿no? Eh, bueno, explorar las herramientas en el Do-It-Yourself Kit, que están increíbles. Eh, utilizar las herramientas de la retroalimentación que Feedback Labs eh, da a Global Giving de forma gratuita. Y pueden inclusive crear su propio ciclo de aprendizaje. Entonces, si creen que ninguno de estos ciclos les va a servir porque ustedes ya hicieron el FODA y ya hicieron eh, todo lo de retroalimentación que había que hacer, ustedes pueden decir, "Yo voy a crear mi propio ciclo" y les damos puntos por eso. Entonces, mejorar el estatus en GG Whites y lo, lo hago aquí énfasis es la mejor manera de seguir recaudando fondos y de que su proyecto no se estanque. ¿Por qué? Porque aumentan su search rank, tienen más visibilidad y nosotros tenemos un sistema que traquea a las organizaciones más activas y por lo tanto canalizamos más fondos de socios corporativos a esas organizaciones. Entonces, si ustedes no hacen nada en Global Giving y Nike nos pide este, ocho organizaciones que trabajan con mujeres y niñas y ustedes son una de ellas, no los vamos a elegir porque sabemos que ustedes no podrían reportar de regreso a Nike. Entonces, eso sí es importante y sí les doy ahí el tip de ser súper activos si quieren que canalicemos fondos eh, a ustedes. Entonces, los Global Giving Driven Funds son estos fondos de los que les hablo, que son canalizados, que además de todo el trabajo que ustedes hacen de crowdfunding y de recaudación, como nuestros recientes graduados Perag, eh, cuánto, ¿cuánto recaudaron en cuánto tiempo? Sí, son 15 días. 6.500 dólares en 15 días, pasaron el acelerador, ya son parte de Global Giving y por lo tanto ya tienen acceso a estos fondos extras. entonces ellos ya hicieron el esfuerzo y tienen acceso a todos estos fondos del trabajo que hace global giving eh, en estados unidos. no. entonces es desde el marketing hasta el matching en campañas, hasta las alianzas corporativas, hasta los fondos para desastres, que nosotros les llamamos driven funds, o fondos canalizados. el año pasado, eh, canalizamos 15 millones eh, de dólares adicionales a las organizaciones a través del trabajo que hacemos de lo que ya les dije antes. Y aquí en su dashboard se puede ver cuánto recaudaron ustedes. Esto está muy bajito, normalmente es 50-50 o 50-40. Eh, esta organización que cupona no sé dónde esté, levantó 50, 50 mil dólares ellos por su trabajo de crowdfunding y nosotros les canalizamos mil dólares y entonces el total son 60 mil y tanto eh, ese número no sé por qué escogí este esta organización en particular es súper bajo normalmente y muy específicamente para México porque ahora estamos en méxico y estamos haciendo alianzas con nuevas eh, corporaciones y también por los desastres ese número de fondos canalizados es como el doble de lo que ustedes hicieron en su trabajo entonces en realidad ahí se anula el fi que cobramos si sí hacen las cuentas, pero son unas cuentas un poco complicadas. Entonces, ¿cómo aumentar este tipo de fondos? Y vuelvo, ser superstar, ¿no? Ser superstar les abre las puertas a todo este tipo de beneficios, eh, porque nosotros, desde nuestro equipo de, de Business Development, recomendamos únicamente a las organizaciones que son... Eh, superstar. Acabamos de recomendar a ProAcceso, de hecho, para, para unos fondos de tecnología. Nosotros no tenemos manera de convencer al socio corporativo de que les done a uno en específico, pero por lo menos aparecen en esa lista y ellos hacen la decisión. Entonces, para más o menos que se den una idea de cómo hacer un ciclo de aprendizaje y puedan salir de aquí con eso, eh, me gustaría que en grupos de tres que no sean de su misma organización, eso no se vale. Eh, elijan una organización de, de los integrantes y desarrollen este ciclo de aprendizaje. Entonces, este es un ejemplo de algo que harían para ganar puntos. Me parece que con este ciclo se llevan 15 puntos, con lo que automáticamente cambian de nivel, ya sea de líder a partner o de partner a superstar. Eh, si necesitan hojas, aquí tengo, y porfa que sean diferentes organizaciones, y si tienen dudas, me dicen, va. Sin pena. <laughs> Perdón la interrupción. El chiste es que eleven un poquito como el sentir de su campaña, ¿no? Entonces esto les ayudaría a uno o desarrollar una nueva campaña con un nuevo problema o hacer su campaña más atractiva, ¿no? Porque muchas veces investigando a todos los que se registraron tienen campañas estancadas, ¿no? Y tienen campañas que ya no están recaudando fondos. Entonces el chiste es ver desde dónde cambian la narrativa del problema. Para que su campaña tenga éxito. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Si tienen dudas, me dicen. ¿Ya acabaron? ¿O les damos cinco minutos más? ¿Cinco? Ok. Ustedes ya, pero... ¿Cómo? ¿Ya lograron el cambio de perspectiva? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Pa para compartirlo. Porque... No, 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 no voy a compartir nada. Sí lograste el cambio de perspectiva? ¿Te lo compartes tú entonces? ¿Qué te quieres hacer también? Ah, ya me va a hacer la vez. Bueno, ya acabamos, ¿no? Sí, okay. Si se quedan en esos lugares está mejor porque al rato más o menos van a seguir con ese equipo. Eh, la idea de esto es, hay varias organizaciones aquí que todavía no tienen proyecto, entonces si no tienen proyecto no se preocupen tanto con la sofisticación de cómo pensar el problema desde otra perspectiva, sino simplemente de cómo pensar el problema para que apele a una audiencia. Ahora, si, si ya tienen un proyecto como varias otras organizaciones, estilo Peraj, CREA, Alternare, este Proacceso, sí es importante que, que consideren esto como un plan para llegar y después ver cómo refrescar el proyecto. Lo que le pasa a muchísimos proyectos en Global Giving es que se estancan y que se, se queda el mismo título, se queda la misma descripción, y los donantes ya lo ven y lleva años igual y dejan de donar, ¿no? Eh, por ejemplo, Caminos, eh, Caminos del Agua. Si ¿Sí es Caminos, sí. Caminos del Agua. Este tiene un proyecto increíble y hacen filtros y están haciendo unas cosas increíbles en San Miguel de Allende, pero su proyecto lleva estancado como un año sin recaudar más que de la tía y de la mamá, porque no le han dado como cambio de imagen a toda la narrativa. Entonces, este es el chiste del ejercicio. Eh, y quiero saber como, quién ya tiene una organización que ya tenga un proyecto y que hayan logrado cambiar esto. ¿Algún equipo? Ustedes, va, nos lo compartes y nos dices cuál, era, como, ¿cuál fue la, la, el proyecto inicial y cómo lograste ahorita cambiar con este ejercicio. Hola, yo soy Ana Palacios, eh, venimos de parte de Perac México, Asociación Civil. Este, mi compañera Marwa, es la directora de Perag y bueno nosotros hicimos este primer eh, acercamiento con Global Giving y est estuvimos en el acelerador del de mes pasado y la temática que pusimos en la, en la campaña de procuración fue ampliar la cobertura de una co o sea, a comunidades indígenas. Nuestro proyecto principal es que somos una eh, asociación civil que tiene un programa de mentorías a nivel nacional. Para atender a niños entre 10 y 12 años para evitar su deserción escolar y esto lo hacemos por medio de mentores. Entonces, el enfoque que hicimos es que eh, eh, en esa primera campaña era que, bueno, tú dirás un donativo para este, poder llevarlos al teatro, para poder llevarlos al cine, para poder llevarlos, no este, sé, dar un lunch para poder pagar el transporte, seguros de gastos médicos, este, si en algún caso hubiera habido este algún accidente en el transporte bueno eso es lo que lo que el enfoque que hicimos y ahora la perspectiva que cambiamos es que pudiéramos dar en lugar de la que, de atender a, a los niños que pudiéramos enfocarlo hacia los mentores entonces bueno el primero es cuál es la principal problema es, es fortalecer la responsabilidad social universitaria en jóvenes de méxico ese es la, la como nuestro objetivo. Y luego, eh, ¿para quién representa un problema que los jóvenes no tengan una responsabilidad social universitaria? Es para, los, para las empresas que los contratan y para las comunidades, para, o sea, para su comunidad en general. Después, ¿qué factores sociales y o culturales agregan a este problema? Bueno, es la falta de sensibilidad de los jóvenes, eh, la visión egoísta que tienen desde que salen de la escuela de ser solamente para ellos, para ellos y nada más, y el bajo compromiso comunitario que adquieren los jóvenes durante toda su educación. Después, eh, ¿qué evidencia tienes de que vale la pena combatir este problema? Bueno, varias este, investigaciones a, apuntan a que cuando un joven universitario sale con un este, título de voluntariado o con algo que haya apoyado a una comunidad, eh, esto le abre las puertas tanto a educación este, para, un, este, para un siguiente nivel y también para acceder a becas y también este, los... Los reclutadores están fijando cada vez más en los CVs que contienen esta, este tipo de información, o sea que has apoyado algo a tu comunidad. Y por último, puedes pensar en, esta, en este problema desde esta perspectiva? Sí, justamente es que este, la atención primaria o que la atención fuera hacia los jóvenes universitarios y que esta campaña fuera enfocada hacia que adquieran un compromiso de liderazgo, de visión de la sociedad, un compromiso social real con la universidad y su entorno. Muchísimas gracias. Entonces, creo que ahí principal fue que ellas hicieron su campaña de acelerador con un enfoque a jóvenes indígenas, ¿no? Eh, y después, sí, siguen ayudando a jóvenes indígenas, pero ahora lo ampliaron a jóvenes y a jóvenes eh, que están tratando de acceder a una educación superior, ¿correcto? Entonces, evidentemente, hay organizaciones que trabajan educación, educaciones que trabajan nutrición, tecnología, y el problema general siempre va a ser el mismo, ¿no? Y es muy fácil simplemente siempre pensar como en el mismo problema. Pero el chiste aquí es partir ese problema en cachitos y mirar cada cachito, por utilizar la metáfora, con esta lupa, ¿no? Para que entonces ustedes tengan más ideas de campañas y las puedan estar refrescando constantemente. Eh, para mí la cuarta pregunta es muy importante porque es qué evidencia, de que vale la ¿qué evidencia tienes de que, vale combatir, eh, de que vale la pena combatir este problema y no es evidencia de que ustedes hayan ido a campo a hacer cuestionarios y de que hayan recolectado información de que hace falta en computadoras en esa comunidad, sino más bien es pensar la ausencia de ustedes ahí qué causaría a nivel social, ¿no? Un poquito más como amplio, más, más que a nivel personal de sus beneficiarios, su ausencia en ese trabajo, aunque sea en esa burbuja, qué, qué problemas causaría. Eh, y yo creo que ahí está la clave como para una, una campaña exitosa. Le decía a alguien por ahí, los donantes… Además de que quieran simplicidad, también se quieren sentir que están, están leyendo algo interesante, ¿no? Y que son inteligentes, o sea, es gente que, que, que sabe entender este tipo de, de cuestiones. Entonces quieren, quieren saber que hay esa sofisticación en el problema y que no simplemente sea ayudar porque se están quedando sin casa, ¿no? O sea, hay que darle como un twist a la sofisticación una vez que ya son parte de Global Giving, porque al principio eso puede ser difícil. Eh, y alguien más que haya logrado como cambiar eh, la perspectiva, que lo quiera compartir, Fondo Unido y Alternare, creo que lo tenían bastante completo. ¿Sí? ¿Le pueden pasar el micrófono? ¿Te puedo pasar? Ay, sí. Para allá, pues, gracias. Hola, buenos días. Eh, el problema que nosotros estamos tratando de combatir, bueno, redu redu reduciendo en realidad porque pues, no se combate un problema en su totalidad, es justo la problemática que tienen los jóvenes en las preparatorias para poder eh, invertir o eh, su tiempo en la ciencia, bueno, finalmente STEM, y lo estamos haciendo a través de un programa que en escuelas públicas, eh, sobre todo en, en, en las vocacionales del Politécnico, y poder eh, que ellos puedan eh, abrazar la ciencia desde otro punto de vista, o sea, con habilidades duras y con habilidades blandas. Eh, Para quien representa un problema, tenemos que en primer semestre de, de, de estas vocacionales tenemos una gran deserción. La mitad de la población deserta y no termina la preparatoria por diferentes situaciones, eh, no solamente por la parte económica, sino por embarazos no deseados o situaciones, este, pues incluso hasta de acoso escolar, eh, frustración, o sea, muchas muchas situaciones que viven los jóvenes que, que los lleva a eh, este desertar y mejor incorporarse a la, este, al empleo no formal. ¿Qué factores sociales, culturales agregan a este problema? Bueno, pues que finalmente en México nosotros tenemos el pensamiento de que no somos buenos en matemáticas o que no tenemos la posibilidad de acceder a la ciencia desde una, desde un punto de vista creativo o desde un punto de vista posible en donde. Perdón eh, que interrumpa, eso es para una campaña. Ajá. Así. Sí. Ok. Eh, hay problemas justo de esta parte cultural en donde eh, México se siente con el rezago y desde primaria se le enseña al chico a que la, la, este, las matemáticas son aburridas o que son difi dificultosas, entonces el chico deja de, de intentar. Y también al maestro eh, se le dificulta enseñarlas de manera creativa. Entonces, hay como justo este binomio en donde ninguna de las dos partes hace ningún esfuerzo por poder lograr eh, este, la aceptación de, la, de las ciencias. Entonces, eh, y bueno, esa es una parte. Y la parte social, justo también, es que no tenemos tampoco a. Pro, a, a a personal capacitado para abrazar justo a la ciencia desde, un punto, desde otro punto de vista. Finalmente las ciencias duras te ayudan a combatir justo lo que viene a después, a combatir este problema justo de la frustración. Tú en el momento que resuelves un problema matemático, que resuelves un problema de física, ustedes recordarán en preparatoria cuánto nos costaba eso, pues justo lo que, lo que haces es que tu pensamiento se pueda abrir y pueda generar varios escenarios. Entonces, es, es si los chicos no tienen la posibilidad de desarrollar su mente en estas posibilidades, pues entonces se quedan como muy cortos para resolver cosas simples en la vida diaria. Entonces, justo si tú le das estas posibilidades, los jóvenes pueden desarrollar otro tipo de habilidades. Y bueno, ¿cómo podemos pensar este, este problema desde otra perspectiva? pues eh, la capacidad que nosotros tendríamos de bajar las ciencias duras hacia la vida práctica y desarrollar las habilidades blandas porque no solamente es que tú le des la capacidad al chico con un laboratorio formado con una infraestructura mejorada con un maestro capacitado y con un padre este que se involucre justamente en este programa porque tendrías que tener justo este círculo completo en donde todos nos involucremos y podamos a desarrollar a estos jóvenes para que puedan salir de la preparatoria con las herramientas adecuadas para que ellos puedan acceder a la universidad sino que también podamos generarles a ellos posibilidades como la confianza, disminuir la parte de frustración y mejorar eh, este, toda la parte como eh, de crear posibilidades y pensamiento a largo plazo. ¿Ya esta campaña que o sea, no tenía nada que ver con jóvenes. Ok, bueno. Eh, para los que sí tenían una campaña en que van a mantenerla igual, esto nada más es como para darle un twist a la campaña. También le sirve para hacer una nueva campaña, pero para lo que era este ejercicio, que como lo hizo aquí Peraj, eh, es como para un, un mismo problema, darle un twist y refrescarlo en una campaña de recaudación en línea. ¿okay? ¿Hay alguna duda hasta aquí de la actividad? ¿Nada? Buenísimo. Bueno, me voy a seguir. Eh, ya tienen, ya tienen como el problema, ya tienen eh, la evidencia de que es un problema, ya tienen como su población meta. y algo que hemos visto en global giving es que la forma en la que el, le llamamos project leader, o sea todos ustedes que llevan el perfil de global giving, la forma en la que narran la historia es importantísima. no, hay proyectos de chitas en sudáfrica que recaudan millones al año porque alguien escribe sus proyectos increíble. ¿No? Entonces la forma en la que le dan la narrativa al proyecto eh, importa mucho. Eh, entonces definitivamente la historia es lo único que el donante va a poder leer de ustedes porque no los va a ir a visitar ni les van a poder contar el problema uno a uno. Entonces las historias son súper poderosas eh, y este es un dato reciente del año pasado. Eh, que el 56% de quienes responden al llamado de acción, y esto no es solo de Global Giving, esto es de, de una consultora que hace estadística de organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial, responden al llamado de acción de Ven y Ayúdame, de alguna organización, porque se sintieron motivados por su historia, ¿no? Entonces, fue tal la forma en la que la organización contó su historia, que… Respondieron los donantes y se sintieron eh, identificados. Entonces, los elementos clave y así súper básicos de, de una buena historia: un personaje principal, no necesariamente una persona, pero sí un personaje del cual puedas narrar eh, las experiencias y los detalles, ¿no? Puede ser inclusive un lugar, pero tienes que tener, así como en español, en primaria nos decían, un sujeto en la oración. En una buena historia también hay que tener como un sujeto o un lugar del cual tengas detalles para narrar, ¿no? Y con el cual la audiencia se puede identificar. Autenticidad, ¿no? Y esto sí se nota muchísimo cuando los proyectos verdaderamente tienen a este personaje o no. Este, porque el chiste es que incluyas eh, la propia voz, ¿no? Las quotes, las citas, perdón, funcionan mucho, ¿no? Entonces incluir citas entre, entre historias ayuda mucho a que a que el, el que lo le diga, órale, esto sí es, es de verdad, es auténtico. Eh, luego, la trayectoria, ¿no? Que tenga sentido y coherencia como el, el personaje o el, o el hecho que estás narrando. Eh, sea una aventura o un descubrimiento, o, o no necesariamente tiene que ser como la historia de éxito de algún beneficiario, que esto llama mucho la atención y muchas organizaciones lo hacen, pero queremos ir más allá de la historia de éxito de alguien que gracias a tu organización tiene una vida diferente, sino también como el descubrimiento que tu organización hizo en su comunidad. Luego, las emociones, si ¿Sí se escucha bien, sí, ok. Las emociones orientadas hacia la acción, eh, ¿qué, ¿qué emociones apelan a la gente? ¿no? Y aquí no queremos que. Se escucha como interferencia, ¿no? Soy yo. Ok. Bueno, si me escuchan mal, me dicen. Eh, entonces, que apelen emociones que muevan a la gente, para que. Verdaderamente eh, lean esto y se sientan como apelados a este producto. Y en Global Giving, de verdad que no queremos emociones de victimización que, que muchas otras eh, instancias de recaudación utilizan, porque eso no funciona. Entonces, ahorita hablamos de eso, pero bueno, el anzuelo es, como cualquier buena historia, los primeros párrafos deben de ser este, muy llamativos y que que la historia nos diga cuál es el cambio que pretende tanto en el lector como en la organización a la, que, a la que está apelando. Entonces, triple objetivo de una buena historia es que tenga, y otra vez en inglés, perdón, pero los simbolitos no los encontraba en español, que apele como a los beneficiarios y luego... No necesariamente al planeta en un sentido de ecología, sino al planeta como los beneficiarios en el planeta, ¿no? Los beneficiarios en el mundo, qué impacto tienen y además que ustedes puedan generar un, un profit por esta historia, ¿no? Porque también es el objetivo de su campaña. Este es un ejemplo que usamos mucho. Eh, una una foto así como la de abajo es la foto que buscamos en Global Giving y no una foto como la de arriba que victimiza al beneficiario y que también puede llamar la atención a donantes, pero no es el tipo de donantes que estamos buscando en Global Giving, ¿no? Intentamos que que las organizaciones que forman parte de nuestra comunidad verdaderamente busquen empoderar a la gente a la que están beneficiando. Entonces, dos preguntas buenas para preguntarse si su historia es exitosa en nuestros estándares es empoderar a la gente o a la causa a la que ayudamos y puede nuestra historia hablar por sí misma sobre la complejidad de algún problema o no, ¿no? Entonces no tienes que tú decir este es un problema complejo, sino que la historia implícitamente de eso. Esta es otra como eh, muy cliché, ¿no? Cuando, cuando ayuda animales, eh, algunas organizaciones en Global Giving empezaron a subir fotos así y, y se los dijimos y les dijimos, digo, no. Además de que no nos gusta, no va a tener ningún éxito porque no está empoderando a, al beneficiario, ¿no? sino está como intentando victimizarlo. Eh, y el chiste es abrirle posibilidades eh, de esperanza al donante de que con su pequeña donación puede hacer un cambio, porque no nos están donando mil dólares de jalón, sino nos van a dar diez dólares que no van a salvar a ese perrito, pero que sí van a empoderar a la causa. ¿Me explico? Y que muevan a la gente con las, con las motivaciones correctas, ¿no? Igual, y la foto de arriba te puede mover, pero a mí en lo personal, si me cuentan una muy buena historia, que además sí es una muy buena historia y está en Global Giving, de este padre y este hijo en Namibia, pues te mueve mucho más a ayudarlo que si te muestran una imagen como la de arriba, ¿no? Entonces, esto ayuda a que ustedes logren relaciones un poquito más duraderas que la simple de qué tristeza te voy a donar o qué tristeza en el alto te voy a donar algo, sino que verdaderamente generen una relación con el proyecto para que sus donantes sigan enganchados. ¿Dónde difundir tu historia? Alguien aquí no usa redes sociales en su organización. Ok, entonces todos usan redes sociales de una u otra manera y... Quiero decirles que las historias no nada más son para las redes sociales, ¿no? Las pueden utilizar en correos. Ahorita tuvieron que narrarse entre ustedes su historia y hasta con los miembros de su consejo van a tener que tener una buena historia para convencerlos de que les den más fondos, ¿no? Entonces el chiste es que usen la historia como gancho para convencer que tu causa verdaderamente tiene un impacto en, en la sociedad. Entonces, con esto en mente, y esto es un poquito más eh, rápido, utilizando el mismo ciclo de aprendizaje que ya hicieron y los mismos grupos, piensen con ese problema en una buena historia y no la tienen que escribir. O sea, nada más piensen en cómo narrarían una buena historia eh, y en un título atractivo para esa historia. ¿no? Entonces, ¿qué título le pondrían a esta nueva campaña que ya bocetearon ahorita? Y les voy a enseñar esta página de Global Giving, que espero que me agarre el link. Se llama Voices from the Crowd. ¿Alguien la conoce? Bueno, Voices from the Crowd es una es parte de nuestro blog de Global Giving, en donde semanalmente subimos historias inspiradoras de quienes están en campo de Global Giving. Siempre todo el año hay alguien en campo en Global Giving visitando a las organizaciones. Yo fui esa persona hace tres meses y de arriba abajo por todo México vamos y visitamos tanto a los Project leaders como a los beneficiarios. Y hay veces que nos encontramos con historias increíbles y súper inspiradoras y las publicamos aquí. Y le llamamos Voices from the Crowd porque al final son parte de la comunidad de Global Giving. Y por ejemplo, esta es, me parece, en India. Eh, esta organización ayuda a, a mujeres a que no tengan que, que entrar en, en matrimonios forzosos. Y aquí hay una breve historia de Neha con una muy buena foto y con un muy buen título de She Resisted a Forced Marriage y con una, una historia muy, muy corta, ¿no? La verdad son tres párrafos con una cita, pero Voices from the Crowd es de los medios más populares de Global Giving porque es una forma muy rápida de ver los, las historias de los beneficiarios de cada organización. Si a alguna organización aquí después le interesaría... Eh, Tener en Voices from the Crowd un espacio, me dicen, y podemos escribir algo de alguno de sus beneficiarios. Pero esto es lo que les quiero decir. Con ahorita en equipos, piensen en un muy buen título que llame la atención. La imagen, pues no, no la van a poder tener ahorita. Pero piensen en cómo narrarían esa historia con los elementos que vimos clave y preguntándose las preguntas de: están empoderando este, y están creando relaciones de largo aliento con sus donantes a través de esta historia. ¿Va? ¿Dudas? ¿No? Va, y con los mismos equipos para ya simplificar la actividad. Si tienen un beneficiario y el nombre y tal, háganlo, pero si no, pueden inventarlo. Bueno, ya ya tiene alguien su historia. Ya estamos. ¿Sí? Para avanzar ¿Sí? Lo, lo sigo viendo pensativos con la historia. ¿Alguien ya tiene una historia que creen que podrían, uno, desarrollado, utilizar para la campaña, y dos, en chiquito, utilizar para Voices from the Crowd. Porque aparte lo van a poder hacer si quieren. ¿No? ¿Nadie? Eso. Sí, a la cuenta. Es que todavía no tenemos el título, pero ahí va. Sí. Eh... La historia es. Eh, nuestro personaje es Beto, y pues es un chico muy talentoso. O sea, primero en la introducción de la historia debe, de, debemos tener como quién es, esta, quién es este personaje y en dónde está, y cuál es su conflicto, ¿no? Para qué es lo que queremos resolver con. con o ¿Qué conflicto queremos resolver de Beto? Que precisamente, a pesar de ser muy talentoso, es sordo, entonces no puede integrarse fácilmente a una comunidad porque se le dificulta socializar o no, no tiene muy bien desarrolladas estas habilidades sociales. Eh, y bueno, ¿cómo es que la fundación puede apoyarla? Es, ¿Puede apoyar a Beto? Es dándole como una comunidad a través del, del cual él pueda desarrollar estas habilidades. Es decir, puede ir a una clase de música, puede ir a una clase de STEM, de ya sea computación o ciencias, y entonces puede, a través de un entorno un poco más amable, puede desarrollar estas habilidades que, que no ha tenido, ¿no? Entonces estábamos pensando en un título así como Beto escucha a su comunidad o Beto transforma, este... Sí, o Beto, Beto logra transformarse en una comunidad o algo así es como pero que queremos buscar algo como él él es sordo tiene este, este problema entonces ponerle un verbo de empoderamiento a través de la escucha el personaje el protagonista Beto escucha en su comunidad o Beto puede eh, es como la capacidad de Beto de impactar positivamente en la comunidad que está que él está incidiendo y del mismo modo esta comunidad de de, de educación apoyarle a él para desarrollar estas habilidades sociales no más o menos sí puede ser Beto incluye a su comunidad ah sí 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 sí, sí, sí. sí, sí, sí. De, 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 de esta idea de este día la sacamos y bueno es más o menos la, la, la idea que sacamos para una historia sí. esta historia de Beto es muy buen ejemplo porque Beto la historia de Beto desarrollada podría ser una campaña en sí entonces, muchas organizaciones tienen este rollo de apadrinar, de apadrina a un niño, cosa que pueden hacer a través de Global Giving con las donaciones recurrentes. Eh, pueden utilizar toda la tecnología que ya está detrás de Global Giving para que sus donantes simplemente metan su tarjeta recurrentemente y sería apadrina a un niño o apadrina a Beto o apadrina a un niño como Beto. Entonces, esto podría ser para una campaña grande y también podría ser utilizado para un entry como Voices from the Crowd, porque cuando Beto ya haya logrado... Eh esto que quiere lograr Beto ya es una historia de éxito y ya puede entrar acá arriba. ¿no? El Voices from the Crowd, les quiero decir, es súper famoso porque son, son historias cortitas y hasta abajo incluimos el link de si quieres conocer más sobre lo que hace esta organización o sobre más beneficiarios de esta organización, ve aquí y automáticamente se redirige a su proyecto donde pueden donar. ¿No? Entonces es otra forma de visibilidad al proyecto. Alguien más que tenga un ejemplo más, me gustaría escuchar Caminos del Agua, que tiene como un enfoque completamente diferente, porque ellos trabajan con, con filtros en, en comunidades en San Miguel de Allende. No son niños, no es educación, no son mujeres, y muchas veces es más difícil venderlo, por así decirlo, que vender eh, la ayuda a otros tipos de beneficiarios. Entonces, Jennifer, si nos cuentas de qué campaña o qué historia pensaste, te lo agradecería. Sí, tú, tú me quieres a, a sufrir, ¿no? bueno. Buenos días. Eh, mi nombre es Jennifer, vengo de San Miguel de Allende con la organización de Caminos de Agua. Eh, nosotros tenemos una campaña que es actualmente que es para construir cisternas que captan agua de lluvia. Pero como comentaba María, tam, tenemos también producimos un filtro que produce agua potable. Que es, no es una historia sexy. Estamos, estamos ahí viendo dos posibilidades como de historias. Una, como pensando en captar de que podemos prevenir urgencias, de que con un fondo podemos invertir a tener eh, filtros para responder a urgencias, y como hacía como, o sea, con un huracán o con eh, terremoto, Estamos ahí pensando en todos los terribles eh, desastres naturales pero como captar la imaginación de cómo qué podemos hacer como si somos preparados eso no tenía una cara humana todavía y eh, para la campaña de eh, cosecha de lluvia que para nosotros es muy importante en la región donde vivimos en Guanajuato porque hay altos niveles de fluoro y arsénico en el agua del pozo y la lluvia está libre de eso como enfocar en una mujer que se llama Carmen que en 20 años ha creado la posibilidad de que su comunidad que tiene acceso al agua una vez a la, la semana tiene agua de, para todo el año con la cosecha de lluvia y que construyen conjunto. Estamos trazando la idea, creo que para nosotros va a ser muy útil. Como tenemos una campaña muy grande y construir no sé cuántas cisternas, o sea, ves cómo cambiar la estrategia a como un cuento muy puntual, o sea, es de familia que construye conjunto y tienen agua potable o que recibe, pues estamos ya en unos meses, ya tenemos nuestra voz en la crowd y, y estoy circulando para, para ahí, en eso estamos desarrollando. Ok, buenísimo. Entonces, ahí están dos ejemplos y para seguirme con esto, y, y si les interesa, pueden venir conmigo al final o al rato. Si les interesaría salir en Voices from the Crowd, que es una forma de visibilidad. Eh, podrían ustedes escribirlo. Ahora tiene que ser en inglés. Entonces hay dos variantes de este ejercicio. Tendría que ser en inglés. Yo les daría el, el template, ¿no? El machote. Tenían que tener una muy buena historia. Tiene que ser real, obviamente. Y esto le da visibilidad a su proyecto. Esa es la opción número uno. Y la opción número dos, que es nueva y que vamos a empezar a implementar y que a mí me pareció increíble, es que Mi Valedor, eh, que espero que María llegue a presentarnos al rato, está teniendo un poco de problemas, ganó el acelerador del mes pasado, recaudó 25 mil dólares, fue, la fue la, el pr proyecto que más recaudó a nivel global de 670 que participaron en el acelerador, por primera vez fue una organización mexicana, estamos súper orgullosos, y en colaboración con ellos vamos a ofrecer, Mi Valedor es una, una revista de calle. Eh, donde gente de calle eh, la vende por 20 pesos, a ellos se les da por 10 pesos y entonces ellos ganan 10 y en vez de estar pidiendo dinero dan una revista y además en esta revista ellos mismos escriben. Mi valedora hace talleres creativos con los valedores este, para apoyarlos como en empoderarlos y hace talleres creativos desde imagen, fotografía, escritura y también con diferentes eh, formas de fondo los apoya a rentar un cuarto si necesitan rehabilitar rehabilitación, rehabilitación, la verdad que están haciendo un trabajo increíble, son el primer periódico de calle en México, acaban de ganar un premio en Londres eh, enorme por, por la edición, si se van por aquí por el centro seguro encuentran a los valedores, traen un chaleco rojo que dice mi valedor y en vez de darles 10 pesos porque están en situación de calle, les das 20 y te dan una revista muy padre. Y mi valedor nos ofrece a Global Giving y lo queremos eh, censar un poco con las organizaciones que están aquí, que los publiquen. Entonces, que publiquen su historia o la historia que ustedes quieran contar, tanto en el medio eh, en línea que tiene mi valedor, que tiene un alcance enorme, inclusive tienen un podcast, como eh, en el medio impreso. Entonces, las organizaciones que estén interesadas en escribir una historia, tendrán que escribir una historia, esta historia iría a través de mí, yo la edito y mi valedor la publica. Y esto es, uno, para generar comunidad entre las organizaciones, porque por primera vez hay una presencia física en México. Global Giving solamente tiene oficinas en Londres y en Washington, y hoy hay un representante en India, en China y en México, y queremos empezar a generar comunidad en el sector social en México, y creemos que esta es una buena forma de incentivarlo que una organización esté publicando sobre otras y que cada quien conozca las historias que hay aquí. ¿no? Inclusive aquí hay dos organizaciones que ya van a colaborar, que es Caminos de Agua y Alternare, que no sabían que una existía y que a través de Global Giving van a, van a colaborar. Entonces, esto es lo que queremos incentivar. Y los que estén interesados, al final pueden venir conmigo y decirme yo estoy interesado en escribir algo. La escritura sería de su parte, yo les daría unos lineamientos y yo lo editaría se los volvería a mandar para que ustedes aprueben la pieza y se publicaría. ¿Les late la idea, nada más como para censarlo? ¿Sí? ¿Les parece padre? Ok, buenísimo. Esa era como mi pregunta. Bueno, me voy a seguir para no acabar tan, tan tarde. Les quiero presentar Psicología y Derechos Humanos. Es una organización súper exitosa, mexicana, que lleva un año en Global Giving y ha recaudado un montón de dinero. Este, Damon Taylor es de Estados Unidos y por lo tanto tiene conexiones allá, pero este no es el fuerte. El fuerte de Psicología y Derechos Humanos es que son como la organización ejemplo de ayuda comunitaria de abajo para arriba, que Global Giving busca como darle luz, porque también tienen unas comunicaciones increíbles. Entonces me lo voy a echar rápido. Damon no pudo venir y, y quería mandar un video, pero ya no pudimos poner el video aquí de Damon hablando. Eh, pero tienen unas imágenes y tienen como esta parte gráfica muy bonita en donde no se victimiza a la mujer. Trabajan con mujeres indígenas de la región otomite en Hidalgo. Y se los pongo como ejemplo porque, porque creo que es como eh, buena meta a llegar, ¿no? Entonces tienen como la misión muy clara que es empoderar a mujeres y niñas indígenas. Este, es la principal y esto es cierto, bueno, todo es cierto, pero la organización en no sé por qué puso Mesoamérica, habla un poco raro español. Eh, que fortalece a comunidades indígenas en la inserción de derechos humanos y derechos electorales. Entonces, este año las mujeres tuvieron talleres de derechos electorales para poder votar en, en la elección del 2018 y los talleres fueron increíbles. Y las mismas mujeres están cambiando sus dinámicas porque ahora sienten que tienen voz, ¿no? Eh, y las comunidades en las, que, en las que trabajan tienen niveles de pobreza. Eh, eh, iguales que Mali, veíamos ahí en las estadísticas. Entonces, son comunidades muy rezagadas, está en, entre la Huasteca de Hidalgo, Otomitepegua y el Mezquital, que también eh, tiene eh, comunidades bastante, bastante pobres, y es el área más marginada de Hidalgo. Entonces, fue muy difícil para ellos entrar, pero lo lograron con este, y esto es como el ideal que me gustaría que todas las organizaciones de Global Giving tuvieran que es como cuáles son sus pasos a seguir para tener un verdadero impacto y para mostrarle a los donantes, sobre todo, porque todas estas imágenes, Damon las pone en su campaña, demostrarles que tienen un plan a seguir, ¿no? Entonces, todos estos pasos de escuchar, educar, organizar, y el último escalar decide, de ya salieron tres organizaciones constituidas legalmente por mujeres indígenas. Entonces, ellos empoderan para que las mujeres puedan constituir sus propias organizaciones y próximamente recaudar a través de Global Giving. ¿no? Entonces, creo que como que esta imagen dice mucho, decide, eh, porque verdaderamente tienen muy claro como cada parte del proceso. Bueno, sus gráficos otra vez están increíbles, esto lo tienen y esto les sirvió mucho para una campaña que es cinco razones para unirse al trabajo de CIDE y sus socias, porque les llaman a las beneficiarias socias porque les están ayudando a, a constituirse y ponen cinco claves este, como por qué deberías de donar. ¿no? Entonces, este tipo de, de infogramas, por así decirlo, sirven muchísimo en las campañas ya cuando las quieren sofisticar, como más allá de la imagen del universitario o, de, o del niño, yo agregaría este tipo de cosas que los donantes sí leen. Eh, bueno, nada más, esto nos lo mando Damon para que sepan. Tienen dos campañas activas este, y un microproyecto. ¿Todos saben qué son los microproyectos? Los microproyectos tienen un tiempo limitado. Eh, lo pueden poner en Global Giving, es de tres meses y el máximo, me parece, de recaudación son 10 mil dólares. Y es, por ejemplo, necesitamos una camioneta, literalmente, para poder transportar materiales de esta comunidad a la otra. Ayúdanos a conseguirla. Y entonces es las donaciones serán destinadas a eso. Y esto le da como frescura a tu perfil en Global Giving. Esos son los microproyectos. Global Giving, eh, Damon Taylor es parte del Leadership Council del que les comentaba. Entonces es un poco la voz de las organizaciones aquí en México y cualquier cosa pueden estar en contacto con él eh, o conmigo y luego con él. Eh, y está haciendo un montón de iniciativas para que México reciba más fondos y más capacitaciones de Estados Unidos. La más reciente fue root to good no sé si conocen Dentsu Aegis, bueno Dentsu Aegis manda personal, profesional, consultores en, en desde medición de impacto hasta medición de eficiencia, hasta eh, recaudación de fondos a organizaciones como la de SIDE y de forma gratuita les hacen una consultoría y les dicen cómo implementarla y cómo mejorar eh, su misión. ¿No? Entonces, CIDE se vio muy beneficiado por esta alianza que tiene Global Giving con Denso Ages, que nosotros le llamamos Root to Good, en donde gente profesional dona su tiempo a nuestras organizaciones. Además, es parte del Consejo Global, que es el Leadership Council que les platicaba, y siempre atende la Academia de Impacto Social. Entonces, como que es una organización eh, estrella en México, y están ahí siempre, como muy al pie del cañón, haciendo todo lo que Global Giving pide. Eh, y pues han levantado en un año como creo que 50, una cosa así, más los fondos de, de que les ha dado Global Giving. ¿Quieren un descanso o quieren que me siga? ¿Descanso? Ok, venga, 10 minutitos de comida y lo que quieran. Eh, con la plataforma y de ganar bonus points. Eh, hemos visto que los mensajes de agradecimiento, cuando ustedes agradecen a sus donantes, automáticamente eh, los donantes vuelven a ver el proyecto, lo cual les da una oportunidad de que vuelvan a donar. Entonces, sí le damos como prioridad a que den mensajes de, de agradecimiento y Global Giving tiene una herramienta especial para que agradezcan a sus donantes. Eh, bueno, esa no es la herramienta, perdón, esa es la página principal, pero la herramienta es esta. Entonces, ustedes aquí, los que ya tienen proyecto, pueden ver qué tipo de tarjeta se utilizó para hacer la donación, en qué día se hizo, si es recurrente o no, si no, cuánto fue que se, que se recaudó y si ya mandaron el, el agradecimiento o no. Por ejemplo, este fue anónimo, entonces cuando le sale NA, quiere decir que el donante quiso hacer una donación anónima, no puso ni su nombre ni su correo. O puso su correo, pero no quiere que le manden mails de agradecimiento. Y cuando dice sent, quiere decir que ya lo mandaron, on sent que no. Entonces, sí, les, sí, sí los invito a mandar mensajes de agradecimiento porque sirven mucho para que se queden enganchados los donadores. Pueden hacer su propio machote de agradecimiento. Normalmente Global Giving tiene ya un template que dice thank you for donating para este proyecto. El template está en inglés, se siente muy poco personal y si algo he visto aquí es que a los latinos nos gusta que nos pongan nombre, apellido en español y muchas gracias, ¿no? O sea, como que, que sí se sienta que, que leímos o que vimos su donación. Entonces ustedes pueden hacer un machote eh, y es muy fácil, simplemente como ahí a la derecha, ahí lo estaba quitando, pero lo, lo borran, lo que decía, y escriben el propio. Los, los mensajes de agradecimiento con imágenes y gráficos, y ahora que está muy de moda los GIFs, son súper populares. Y cuando nosotros traqueamos cuántos donantes regresan al proyecto después de leer el mensaje de agradecimiento, es más del 50%, lo cual quiere decir que abren su mail. Leen, gracias María por donar y dicen, ay, qué buena onda, voy a volver a ver el proyecto y dan clic en el link que ponemos y se vuelven a meter al proyecto. Entonces, todas estas son formas para que vuelvan a capturar la atención de los donantes, ¿sale? Tips para escribir mensajes de agradecimiento. Tratar de no hacerlo un mes después porque al donante ya se le olvidó que donó 20 dólares, ¿no? Entonces, dentro de esa semana tampoco tiene que ser al segundo. Pero dentro de esa semana, pues ya tener tu machote mensual y simplemente picarle cent. Eh, hablar sobre el impacto de la donación, no nada más decirle muchas gracias por donar al proyecto de Crea Mujeres, sino con tu donación este mes logramos tal, tal y tal y cambiarlo para que no siempre sea el mismo. Nosotros también tenemos manera de ver cuántos de los mensajes que ustedes mandan abren los donantes y cuántos simplemente borran sin leer. Y los mensajes personalizados tienen una apertura del 87%. Y los que no, porque los donantes ya saben que de esa organización siempre les llega el mismo agradecimiento, los borran, ¿no? Entonces ahí como para que vean que sí importa. Eh, mensajes eh, personalizados y de vez en cuando... Ofrecer maneras para que los donantes se mantengan más involucrados. Nosotros tenemos este programa que se llama Global Giving Advocates, que significa como personas que están muy comprometidas con tu causa y que, y que si quisieran seguir estándolo y que puedes ofrecer oportunidades de voluntariado, de visita o cualquier manera que tu proyecto tenga de involucrar a sus donantes. No enfoques la, la atención en tu organización, sino en el que está donando, ¿no? Entonces, sí poner algo de tu organización, pero no echarles el choro de que tu organización es una maravilla. Y definitivamente no utilizarlos como solicitud de más donaciones, porque si les estás agradeciendo su donación. No pasa nada. Ah, no tiene mucho sentido que les vuelvas a pedir por otra donación, ¿no? Luego, bueno, el tip de los machotes que ya les decía, solamente tienen que agregar ad debajo de templates y crear uno. Entonces pueden tener varios templates y cada mes usar uno diferente. Los reportes y los project appeals. Alguien de los que está, bueno, me imagino que la mayoría, ¿quién de aquí redacta los reportes de su organización? Ok, varios. Entonces esto les, les va a funcionar porque los reportes también son un canal directo de reporte donación. Entonces, tener buenos reportes ayuda un montón. Son historias de impacto, como las que acabamos de, de platicar y el ejercicio que acaban de hacer es implementarlo en un impacto. Entonces, definitivamente no sirven para pedir más donaciones en tu reporte. No hemos visto casos exitosos de campañas que en los reportes son eh, cada tres meses que pedimos reportes, sino que son para que verdaderamente tengan una relación con el donante y el donante se interese. Global Giving es de las pocas organizaciones de crowdfunding que no, que es, eh, no tiene fondos etiquetados. Lo cual quiere decir que nosotros les confiamos que si necesitan utilizar los fondos para pagar la luz ese mes, puedan hacerlo y no tengan que reportar. Entonces, en este reporte no es un reporte eh, que van a dar a fondos federales de qué hicieron con cada centavo, sino es un reporte para sus donantes, ¿no? Entonces, véanlo como compromet para comprometer a sus donantes, incluir imágenes y hacer algo que disfruten leer en el celular o en la compu y que no les dé flojera porque son números y explicaciones aburridas, ¿no? Eh, justo funcionan para desarrollar relaciones y eh, explicar al donante cómo ellos con esa pequeña donación eh, ayudaron a generar este impacto que tiene tu organización y creemos que los reportes son la mejor manera de comunicarte con tu donante porque los, los reportes voluntariamente los leen, no son como un mail que enviamos. O sea, les llega un mail cuando hacen el reporte, pero ellos deciden leerlo o no. Entonces, si tu número de reportes abiertos es más alto, también será el número de donantes que regresan a ver tu proyecto. Si voy muy rápido, me dicen. ¿eh? Eh, tips. Incluir fotos de alta resolución. Cuando las imágenes son chafas, luego luego se ve chafa todo el reporte. ¿no? Como que sí, la atención al detalle en toda la plataforma, y seguramente lo sienten, es súper amigable y está muy bonita de usar. Queremos que ustedes también hagan eso para sus donantes. Eh, narrar la historia de un beneficiario, como Beto, sería un, un gran ejemplo. O compartir un breve resumen, porque tampoco tienen que ser tres páginas de reporte, de qué está pasando en, en las actividades recientes. Compartir tu página web y tus redes sociales, eso sí funciona mucho. Entonces, agregar los links siempre hasta abajo. O si quieres conocer más, eh, métete aquí. Eh, recordar a tus donantes de las próximas campañas también, porque no estás apelando aquí a Doname, sino en esta próxima campaña de la juventud, Proacceso estará participando. Eh, es del tal al tal, ¿no? solamente informarlos de que vienen estas campañas para que lo tengan en mente. Y bueno, evidentemente todo el chiste del reporte es agradecer. Perdón que no se ve ahí. Los Project Appeals, y no hay un término más que apelación, pero apelación suena muy jurídico este te ayudan a recaudar más. Esta es una herramienta completamente nueva y son correos que ustedes como organización tienen chance de enviar únicamente dos veces al año a todas las personas en la historia desde que están en la plataforma para decirles de su proyecto. Entonces, es una manera de que no solamente los Proyectos, porque ustedes tienen proyectos activos y por lo tanto acceso a esos donantes. Pero con los Project Appeals, mismo si ese proyecto ya terminó y ya se fundió y tú ya perdiste el contacto con esos donantes, nosotros los guardamos en nuestra base de datos. Sabemos que pertenece a tu organización y en los Project Appeals dos veces al año puedes mandar un mail a todos estos diciéndoles todavía existo. Entonces son una super manera de reactivar, pero obviamente no reactiven si su campaña no está buena, si todavía no tienen buenas fotos. Entonces utilícenlos bien. El bonus day es un gran momento para utilizar el Project Appeal. Ya pueden mandarlo cuando quieran. Tienen que tener entre uno y otro más de 60 días, porque si no, pues es estarles pidiendo a los donantes eh, después de dos meses otra vez que donen. Y ustedes pueden eh, person personalizar. En cierta forma el project appeal. Pero este es algo nuevo que tiene Global Giving y que le ha funcionado a, a muchas organizaciones para reactivar a sus donantes viejos. Sí. Más fuerte. De de... Ahorita les digo cómo entrar a los Project Appeals. Entonces, en Communications, en el dashboard, del lado izquierdo, en la columna izquierda de Meta Communications, y ahí, luego, luego, porque es comunicaciones con tus donantes, aparece la opción de Project Appeal. Y ahí ya tú lo redactas y tú lo mandas y estás consciente que estás mandando un mail a todos tus donantes, mismo si, si fueron tuyos porque tú los lograste o porque fueron de Global Giving. Y también les llegará si, eh, no sé, hay muchas veces que, y es muy extraño porque en el Caribe pasa mucho, nos llegan muchas donaciones de organizaciones que tienen sus oficinas, yo no sé si... Bueno, no sé, cómo, no sé cómo funcione, pero de las Bahamas llegan muchas donaciones muy grandes de fundaciones gringas que están en las Bahamas, eh, que nosotros traqueamos para que no haya ningún fraude y existen, pero, pero llegan mucho, llega mucho dinero a Latinoamérica, del Caribe, de fundaciones que están en el Caribe, y estos projects appeals también le llegan a esas personas. Entonces, no nada más le llega a Chuchita, sino también le llega al director que una vez te donó para que lo tengan en consideración. Eh, bueno, máximo de dos apils al año y no pueden tener, no lo pueden hacer eh, en menos de dos meses. Mapeo de redes. Si me estoy yendo otra vez muy rápido, porfa, me dicen, pero para más o menos acabar a tiempo. Eh, muchas veces los, las organizaciones estancan porque ya no saben a quién más pedirle fondos. Eh, y… y ya lo siguen haciendo en su misma red de donantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un buen mapeo de redes para pedir apoyo más allá? Pensar creativo, ¿no? O sea, definitivamente la red de tu organización es mucho más grande de lo que crees. ¿Cuántos de aquí han pensado en pedir apoyo a diáspora? O sea, mexicanos radicados en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿De qué organización eres? casa de la amistad. okay, bueno. esto es un éxito. porque los mexicanos que radican allá quieren ayudar acá. no. entonces hemos visto que un montón de mexicanos en el sur de estados unidos donan a través de global giving a organizaciones que saben están ayudando en su comunidad de origen. entonces, diáspora es un, una buena alternativa si ya no tienen ideas líderes en la industria, este, instituciones religiosas, y aquí se me fue a agregar instituciones educativas, si ustedes tienen proyectos como de investigación o que incluyan investigación, igual y pueden decir, oye, nosotros estamos apoyando esta causa, échanos la mano simplemente difundiendo entre tus estudiantes. Y de esos, uno caerá, ¿no? Bueno, no caerá, pero uno eh, querrá eh, apoyar, <laughs> no es que caigan. Eh, alumnos, voluntarios, Peraj, por ejemplo, logró pasar el acelerador con un una persona de servicio social de comunicaciones, entonces si su organización tiene servicio social, utilicen estos estudiantes que están fresquitos y, y saben bien de computadoras y de plataformas para, para, ser, para formar parte de Global Giving. Eh, ¿Qué pueden ofrecer? Y esto es como muy importante y a mí me ha servido mucho cuando yo hago campañas como que, hacia dónde lo enfoco, ¿no? ¿Quién puede ofrecer dinero? ¿Quién puede ofrecer tiempo? Porque no necesariamente te van a donar en dinero, pero también es muy benéfico que te donen en tiempo, ¿no? Entonces, pueden ser voluntarios o estarían dispuestos a ofrecer este tiempo para ayudar a su organización. Y aquí agrego, y esto puede ser un poquito complicado de entender, si no lo entienden, me dicen: tenemos nosotros una modalidad que se llama GG Time, Global Giving Time, en donde las empresas que forman parte de nuestra red a las que le hacemos la responsabilidad social, inscriben a sus empleados para que donen su tiempo en computadora. Entonces, ustedes como organizaciones pueden inscribirse a GigiTime y decir, yo necesito un logo nuevo, porque no sé hacer logos, y lo posteas, y es un post que está ahí, y tal vez alguien de Google que tiene las herramientas, pero que no quiere ir a pintar una pared, pero que él sabe hacer coding, dice, yo quiero ayudar a esta organización porque están pidiendo hacer un logo y yo sé cómo hacerlo, dono dos horas de mi tiempo, lo inscriben y a ti te llega el logo. ¿Ok? ¿Me expliqué? Entonces están donando su tiempo, pero su tiempo profesional, ¿no? Y esto es algo nuevo en Global Giving que en Estados Unidos ha sido un éxito y que ustedes lo pueden utilizar porque tal vez ustedes necesiten acomodar una base de datos porque no lo saben hacer, o sobre todo para organizaciones pequeñas en diseño funciona mucho. Y los empleados de corporaciones, que Global Giving hace su parte de responsabilidad social. Eh, donan su tiempo ahí a la hora que ellos quieran y muchas veces se vuelven empleado del mes de la, de la compañía o tal, ¿no? Ya los beneficios de las compañías dependen de ellos. Eh, contactos, pensar, tienen una red de contactos grande, ¿a quién le puedo enviar esto que me pueda hacer el favor de difundirlo? ¿no? Eh, igual y ¿crees, conoces a alguien que le encanta a tu organización y que verdaderamente cree en la misión. Pregúntales, ¿les gustaría estar involucrados y cómo? Igual y de ahí sale algo que les pueda beneficiar. Eh, bueno, influencia, ¿no? ¿Quién es conocido en el sector y quiénes ustedes creen que pueden difundir la causa? Porque muchas veces nos atoramos en familiares y amigos y difusiones por WhatsApp, cuando hay mucho más en donde pueden difundir. Y experiencia, ¿no? Igual y pueden compartir con ustedes eh, experiencia de manejo de webinars o, o diferentes cosas que ustedes no entiendan de Global Giving, pero que ellos los puedan ayudar. Este es como un buen mapeo de redes, con, considerar estos seis puntos. Eh, y creo que vamos a saltar esto porque estamos un poco... Bueno, no sé, ¿ustedes qué tanto tiempo tienen? Sí, ok, lo hacemos en los mismos equipos y relativamente rápido, pero esta es una buena actividad. Eh, no llenen la hoja de mapeo de donantes, pero me gustaría que pensaran en tres posts, y lo voy a hacer después de redes sociales, pero que vayan pensando en tres posts que harían para Facebook y luego cómo cambiarían estos posts para Instagram y para Twitter. Porque muchas veces creemos que el mismo post lo pueden utilizar en las mismas redes y no funciona, porque si es exitoso en uno y lo copias, no va a ser exitoso en otro. Pero me voy a seguir con redes sociales para que más o menos entiendan esto y hacemos la actividad después. ¿Les late? Ok. Entonces, redes sociales, ¿sí se ve bien o más o menos? Igual y le, le, ¿le podrás pedir que si me apagan estas luces, porfa. Gracias. Bueno, Instagram, más de 800 millones de usuarios y está creciendo. Es la red social que más está creciendo exponencialmente hoy. Eh, y es la mejor forma de que si su organización tiene fotos increíbles, definitivamente Instagram es el medio a utilizar, ¿no? Entonces, no nada más es decirle a alguien, encárgate del Instagram de mi organización, ¿se ve mejor? ¿Sí? No, esa no. <laughs> Gracias. No nada más es decirle a alguien, encárgate el Instagram de mi organización y listo, sino verdaderamente desarrollar una estrategia detrás, ¿no? Y lo que tres puntos que yo creo cruciales es la creación de contenido. No por ser imágenes no hay que pensarlas. Entonces, pensar en la calidad de las imágenes más allá de postear diario una imagen, ¿no? Igual una imagen cada tres días muy buena tiene más impacto que postees diario. Eh, alta resolución, definitivamente siempre busquen eso. Y eh, no utilizar Instagram solamente para, para campañas ¿no? y para temas relacionados a donaciones, sino también para compartir la historia de un beneficiario o el lugar en donde estás ayudando o una vista de la comunidad, ¿no? Todo eso sirve muchísimo. Y la implementación, pensar en qué momento del día debo de hacer el post, ¿no? Si lo haces a las 11 de la noche, pues probablemente menos gente lo verá que si lo haces a una hora. Y eso lo pueden buscar en Instagram Insights, se llama, y para Facebook también. Y ves en qué momento hay más gente en tu perfil, en qué momento le dan más likes, en qué momento le dan más clics, y planear con base en eso. Eh, cuál es el llamado de acción, ¿no? O sea, siempre tener debajo de la foto eh, una descripción de este lugar, lo estamos utilizando para esto o estamos apoyando en esto, no solamente la foto bonita. Y bueno, tampoco qué tan seguido hay que subir algo, tampoco llenar de fotos a, a los seguidores, ¿no? Porque eso puede ser molesto. Que publicar fotos que sean buenas y atractivas? Videos en Instagram se pueden hasta de 60 segundos, ¿no? Las famosas Instagram Stories. Yo no tengo Instagram, pero siento que los usuarios de Instagram seguramente saben mejor esto. Eh, infografías, las infografías como la, de, la que les enseñé de Cide funcionan increíble, porque además de mostrar una imagen de la organización, también dan datos, ¿no? Eh, y si utilizan, alguien utiliza Canva. Ok, bueno, Canva es una maravilla para eso, ¿no? Los que no, es gratuito, me parece, y es, ajá, hay dos niveles, pero el gratuito y es para, para hacer infografías con buenas imágenes y es un gran programa. Este es un ejemplo de cómo en Instagram eh, anunciar algo, ¿no? Cuando viene el Bonus Day o el Giving Tuesday, ustedes pueden copiar los, los gráficos que tenemos en Global Giving porque tenemos un usuario de, de Instagram y avisar a tus donantes cuándo donar, ¿no? Y tal vez si la campaña dura 24 horas, dejarla 24 horas. Si la campaña dura este, una semana, dejar esa imagen una semana y además hacer como stories, ¿no? Entonces, como sí tener en mente que no nada más es para poner fotos, sino que podemos agregar esto. Luego, un calendario de contenido para agendar lo que publicas funciona muy bien. Eh, y algunas herramientas que yo les recomiendo para, para que se automaticen estos mensajes son HotSuite, Sprout, Social o Later. No sé si las han usado, pero son gratuitas. En Global Giving las usamos y entonces calendarizamos nuestros posts para que alguien no tenga que estar. ¡Ay! Hoy tenía que postear esto y lo haga a las 5 de la tarde cuando ya nadie lo vio, ¿no? Eh, y bueno, Instagram, como cualquier otro medio social, y en esto hago énfasis: es para comprometerte con tu audiencia. Responde, eh, da like, ¿no? No simplemente lo publiques y te olvides de ellos, porque hay gente que sí te está siguiendo y quiere saber más. Luego en Facebook. Facebook es más para desarrollar una comunidad, ¿no? La comunidad de Facebook y aprovecho para decirles que si ya son project leaders los que están aquí, hay un grupo de Facebook muy activo y muy bueno eh, que se llama Global Giving Project Leaders a los que ustedes eh, piden acceso y nosotros revisamos que si sí tengan un proyecto activo y les damos eh, entrada. Y en esto a nivel global todos los project leaders están... Eh, dando soluciones a campañas, dando ideas, preguntándonos cosas. es como un medio muy rápido de preguntar algo. inclusive cuando la página no funciona por algunos momentos, nosotros ahí lo anunciamos. no entonces es como un, una forma de contacto bastante rápida que no es el correo. entonces, en facebook, es conseguir apoyo para tu causa porque estás formando una comunidad. Y también marcar expectativas realistas, ¿no? Igual y por Facebook no vas a recibir donaciones a pesar de que existe la opción, pero Facebook puede redirigir a Global Giving. Esto, por ejemplo, a mí me parece una excelente idea, que es linkear tu Facebook con historias de sitios populares que se relacionen a tu causa para que la gente que está interesada en el apoyo a... Eh, no sé, temas de género, también esté informada de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, tú eh, escoges algún buen sitio de noticias o algún buen sitio de artículos que te gusta y lo linkeas con tu Facebook para mantener a la comunidad comprometida. Implementación de contenidos, otra vez, coordinar los tiempos igual que en Instagram. Y aquí sí Facebook tiene su propia herramienta que se llama Facebook Insights, eh, en donde, como les comentaba hace ratito, puedes ver en qué momento hay unas gráficas muy bien hechas de Facebook, en qué momento tienes mayor audiencia, este, a qué tipo de posts les están dando clics y agendar con base en eso. Eh, el propósito, ¿no? Obtener reacciones, que te den likes, que te den corazoncitos y que no nada más el post se quede solo y abandonado. Eh, y manten, o sea, mantener la causa y la organización muy en mente de, de quienes te estén ayudando. El paso, en Facebook yo sí no recomiendo más de una vez al día, porque si no sí puede ser como ya bloquear al, al que está posteando más de una vez al día variar el contenido, ¿no? Que no sea solamente apelar a la donación, sino también eh, formar una comunidad, generar discusiones. Que eso es más de Twitter y que Twitter muchas organizaciones eh, lo disminuyen, pero Twitter es una gran, gran, eh, un gran medio social porque genera conversaciones y tú te puedes meter a conversaciones sobre una misma causa y puedes retuitear y te pueden contestar y puedes como conseguir visibilidad, ¿no? Entonces el 71%, en el, digo, este es del 2015, no encontré un dato un poco más, pero supongo que ahora, no, tres años después es mucho más alto, de las organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial eh, utilizan Twitter. Quién, qué y cuándo? ¿no? Porque Twitter puede ser un poquito complicado. Entonces, influyentes de tu causa. Gente, tienes que seguir a la gente que sabes que, que está eh, al tanto de, lo, de tu causa. Eh, fuentes de noticias, funciona muchísimo porque puedes retuitear estas fuentes de noticias y que te comenten sobre ellas. Eh, amigos de tu causa, inclusive, eh, no sé, gente que no es influyente, pero que sepas que le interesa seguirla para que se sientan comprometidos. Y aquí es un poco más corto el post que, que en Instagram o en Facebook, pero también pueden ser noticias relevantes, historias pequeñas y sobre todo el retuitear, ¿no? Si tú ves que... Malala eh, tuiteó algo polémico sobre el trabajo con mujeres y tu organización trabaja con mujeres, retuiteas y haces un post y comentando a tu organización, ¿no? Esto funciona muchísimo. Eh, y cuando, esto sí, el tweet es mucho más seguido, ¿no? Entonces, cinco o ocho veces al día no pasa nada. Y los famosos Evergreen Tweets. Eh, que es un método muy utilizado en técnicas de recaudación en línea es que tus tweets siempre sean eh, evergreen quiere decir perenne no como los árboles que siempre puedan eh, tener importancia que no sean tweets a lo menso sino que siempre tengan como un trasfondo importante para que por más que vean tu historial de tweets no haya tweets de hola no digo eso es demasiado simple pero que todos tengan como un trasfondo Hashtags y, y links funcionan muchísimo. Crear un hashtag para tu organización en donde invitas a tus seguidores a utilizar el hashtag, eso funciona mucho. El hashtag Global Giving es muy utilizado, el hashtag Global Giving Bonus Day es muy utilizado. Entonces el día de la campaña haces un tweet y pones Global Giving Bonus Day y aparecerás en, en, y a todos los seguidores que siguen esto, ¿no? Como aquí. Y también somos muy buenos respondiendo, si tú nos mencionas, eh, te respondemos y la gente lo ve, ¿no? Entonces aquí una organización en la India eh, llevaba un año siendo parte de Global Giving, nos, nos, nos mencionó y nosotros le, le, le respondimos diciendo felicidades por tu aniversario, ¿no? Entonces esto dice a tu, le dice a tus seguidores que estás involucrado y que no simplemente tuiteas y tuiteas, ¿no? Ser constante. Entonces, estas son otras herramientas eh, que les quería pasar. Buffer en particular es muy buena para agendar los tweets y como tenerlos muy en claro, ¿no? Y ahora sí, y lo hacemos relativamente eh, rápido, en forma individual, piensen en tres eh, ideas de posts para Facebook para su organización. Y después ahí con los mismos grupos coméntelos cómo los modificarían para Instagram y para Twitter, ¿no? Yo soy fiel creyente de los blogs, pero ese ya es otro asunto. Este y compártanlas entre ustedes. Y ahorita comentamos un par, pero pensar en cómo cambiarías la narrativa o las imágenes de uno a otro funciona. Entonces empiecen con Facebook y luego Instagram y Twitter, ¿va? Bueno, para seguir con la presentación, le voy a pedir a Crea que nos diga cuál sería su idea de un post en Facebook cambiado a Twitter y a Instagram. ¿Ok? ¿Y qué agregaría o quitaría? Se lo paso. Gracias. Sí, yo. Bueno, en realidad eh, yo tengo la convicción de que las tres redes se deberían usar de diferente forma. Justo Crea lo que hace lo que hacía anteriormente era agarrar un post y replicarlo en las, en las, do no tiene Instagram, en las dos redes. Eh, y obvio que la repercusión era nula. Entonces, yo creo que, eh, como hoy vos decías eh, de Twitter y demás, que hay que usar cada red para cosas diferentes. Y más que nada, lo que es Instagram para, para videos o Instagram Stories y no mucho más. Eh, Facebook sí. Y Twitter sí para generar un poco más de engagement. Pero yo no, o sea, no haría un mismo posteo y lo cambiaría, lo modificaría las tres redes, sino que la, la usaría para algo totalmente diferente. Porque además el público de Instagram no es el mismo que de Facebook. Es gente mucho más joven, son chavos que por ahí los podés enganchar, pero no para que te donen, pero sí para que te generen repercusión. Entonces, o sea, haría tres cosas diferentes. Eh, no, no pensé ninguno igual, no, no hice ninguno. Pero ¿Eh? está súper bien, porque tiene toda la razón, me chiste que vean lo difícil que es un mismo utilizarlo para tres, ¿no? Muchos ya estaban ahí rompiendo el coco host cuando, como dice Cade, ¿eh? Marina. Marina, <coughs> ¿qué ¿Alguien más que haya logrado lo que Marina dice que es difícil hacer o que quiera compartir como la idea? Hola, buenas tardes. Justamente yo me encargo de todas las redes sociales de mi organización y digo, tal vez por mi edad eh, pueda parecer sencillo que comprendo cómo es que eh, funcionan cada una de las redes, pero la verdad es que ha sido un reto en estos tres meses que las he llevado porque en efecto cada una funciona distintas. A estas tres, además, nosotros le sumamos la parte de LinkedIn porque tenemos contacto directo con el sector empresarial. Entonces, por supuesto, eh, en LinkedIn no ponemos nada igual a lo que usamos, sobre todo en Instagram. ¿no? Eh, hay un ejercicio que eh, dicen por ahí que debes de resumir toda tu vida en, si no me equivoco, máximo 13 palabras. Y bajo este ejercicio... Procuro hacer todos los posts. Se supone que son 13 las palabras que tu cerebro capta mejor, justamente para retener la información. Si excedes de ese número de palabras, se pierde. Pero hay sus excepciones. LinkedIn, por ejemplo, pues las personas que tienen su perfil, claro que esperan ahí ver una noticia con mayor contenido. Entonces ahí, por ejemplo, si sí me inspiro, lo que yo hago es casi siempre escribo primero en Twitter las cosas, porque ahí inmediatamente me limitan mi número de palabras. Eh, y ya de ahí lo empiezo a permear, ¿no? Eh, en lo que es Instagram eh, y Facebook, también en Twitter, hacemos mucho estas dinámicas. Por ejemplo, eh, a los chicos que trabajan con nosotros, les llamamos enactors, nosotros nos llamamos enactus. Entonces, por ejemplo, los lunes yo tengo que, eh, siempre pongo la frase de la semana, ¿no? Y eso ha tenido una, un super impacto entre los chicos, ¿no? La, la, la manera de cómo circula entre todos y eso es generar ruido, o sea, saber que existe. Justo porque uso el hashtag, ¿no? Frase de la semana. El miércoles tengo la cuestión de acción en actor, ¿no? Colocar algo que los chicos hagan, algo relevante con sus proyectos, con sus equipos, con la comunidad. Y eh, los etiqueto. Buscar etiquetar a las, a las organizaciones con las que colaboramos, a la gente, suma demasiado. Entonces, tal vez eso es lo que más nos ha funcionado en, en redes sociales. Va, buenísimo. Estos son todos tips que ustedes que están llevándolas, los tienen más frescos que nadie y que son buenísimos compartir, ahorita me surgió la idea, hay una organización de reactivación económica con mujeres de artesanas en los altos de Chiapas, que se llama Impacto, que tiene muchísimos seguidores bueno, muchísimas donaciones en Global Giving y tienen eh, el viernes tradicional, ¿no? En donde en Instagram publican una imagen de alguna mujer u hombre vistiendo alguna prenda tradicional y entonces la gente lo sigue porque bueno, la, uno, las prendas están increíbles y dos, ellos ayudan a que estas artesanas eh, mejoren la calidad de las prendas que tejen. ¿no? Entonces, este tipo de cosas como en Actors o Viernes Tradicional o hashtags funcionan mucho para hacer ruido y que se quede ahí como en la memoria. Bueno, acabando esta actividad, eh, les quiero presentar a María Portilla, que es editora de Mi Valedor. Mi Valedor entró a Global Giving hace nada, como cuatro semanas. Ganaron el acelerador. Eh, del mes pasado, a nivel global, fueron la organización que más recaudó fondos durante el acelerador. El acelerador, para quienes no lo sepan, es la forma de entrada a Global Giving. Eh, son dos semanas en donde la meta para pasar es cinco mil dólares de más de 40 donantes. Y ya les contará María, pero se pasaron de la meta por mucho. ¿Quieres el video? Ah, sí. Bueno, eh... tú, line, ¿no? ¿Sí? sí, ahorita lo ponemos. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Este, pues les cuento a grandes rasgos qué es mi valedor y ahorita les pongo el video de Global Giving, el que hicimos para para esta campaña. Pero bueno, mi valedor trabaja con personas que están en situación de calle y es el modelo de un street paper que, bueno, el modelo existe en 115 ciudades del mundo y es una revista que la vende personas que están en situación de calle y a través de eso trabajamos su reinserción social y laboral. Este modelo existe en 115 ciudades del mundo y lo trajimos a México hace tres años. Entonces, pues eso es a grandes rasgos. Sí, les voy a poner el video y ahorita les sigo contando de cómo fue la campaña y desde mi punto de vista yo qué, yo qué tuve que hacer. 300 ou nada. No se va a poder escuchar, ¿verdad? Es que ni siquiera se escucha aquí, por eso me lo conectaron acá. O le dicen a Jesús. Es que justo me lo conectaron. se ¿A quién le decimos? Bueno, si no en O si no así. Las letras, okay. Sí, bueno, okay, este, bueno, está narrado, bueno, más bien tiene como sonido, música y luego cuando habla uno de las personas, pues, se escucha su lo que dice. Este, creo que obviamente era importante tenerlo en inglés, tener subtítulos, pero bueno, está narrado en español. Eh, él es uno de nuestros vendedores y pues cuenta en primera persona por qué está en la calle. Creo que es bien importante eh, enseñar la problemática desde una de las personas que lo está viviendo. A mí, eso hace que, el, que la gente y los donantes empaticen más con, con el problema, ¿no? Porque a veces se te olvida, lo ves tan cercano porque vives con él tan y trabajas con él con el problema tan de cerca que se te olvida que las personas no, no lo conocen. Y entonces. Esa es nuestra oficina y él narra cómo, cómo le ha ayudado a mi valedor. Este, el video fue hecho de una manera bastante casera, o sea, no ni, ni siquiera necesitamos tanta producción, fue. nos los hizo un becario que trabaja con nosotros en, en el área de comunicación de mi valedor. Y, y pues sí, creo que con sonido se escucha más impactante. Pero bueno, él es el valedor que, que, decide, que decidimos nosotras que hablara de su situación. Y en mi valedor en general, en cuanto a campañas, redes sociales y así, no, no damos... ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ah, ok, perdón. Eh, en general en las redes sociales de mi valedor no usamos el, la problemática desde un punto de vista como de lástima. Siempre es mucho más feliz, o sea, no nos gusta enseñar la problemática de calle como desde un... Ayúdanos, y así, pero para esta campaña sí pensamos que si sí era necesario, sobre todo porque al ser global teníamos que enseñar como la parte dura que viven las personas que están en situación de calle. Entonces este decidimos sí pasar como, o sea, ser muy específicas en, en, en explicar qué es lo que la problemática de calle este cuántas personas se encuentran en esta situación o sea como dar mucho contexto a eso eh, ah súper perfecto gracias y qué es así ah okay este entonces, eh, tanto en el video como en nuestros posts y en nuestros machotes, eh, decidimos poner como que cuántas personas viven en situación de calle, cuántas personas nosotras creemos que viven en situación de calle, la poca, el poco apoyo que hay a este sector, etc. Y eh, para esto hicimos eh, imágenes en blanco y negro porque pues resaltaban más como pues la tristeza de de, de este problema no y después ya, eh, poníamos como con mi valedor y todo salía a color este con tu ayuda o sea como que los involucras a tu ayuda por ejemplo este era o sea esto es lo que hablo de del blanco y negro y estos ya son los vendedores de mi valedor o sea como jugar un poco también con ese tipo de imágenes eh, yo como directora, o sea, en cuanto a redes sociales, este, hicimos una, un plan previo de antes de lanzarse todo lo que teníamos que, que mandarle a los medios de comunicación y a, y a todas las personas, ¿no? Entonces hicimos un paquete que era un, un folder que todos los miembros de mi valedor teníamos y ahí venía por ejemplo este, gifs eh, to, todos los formatos para todas las redes no entonces eran los formatos de stories el formato cortado para Instagram el formato de WhatsApp eh, con, con la calidad creo que es súper importante tener un diseñador dos diseñadores en este caso tuvimos tres se nos, o sea se nos llenaba las manos de, 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 de todos los cambios que se tenían que hacer en ahora un GIF de agradecimiento, ahora un GIF de faltan dos días o así, ese tipo de cosas que los diseñadores saben perfecto eh, subir, bueno, hacer y bajar y, y todo, ¿no? Entonces era un paquete de donde ya sabías que esto se mandaba por WhatsApp, este se mandaba por Instagram, este se mandaba por mail y también era bien importante los newsletters que esos también los programas antes todo este tipo de cosas se programan antes eh, yo no llevo redes sociales yo estoy hablando desde una perspectiva pues de directora del proyecto y ahorita también les cuento como, como directora qué es lo que yo tuve que hacer pero ah bueno nuestro recaudamos 28 mil Dólares, 28 y 300 recaudadores, y nuestro, bueno, donadores, perdón, en tres semanas. Y lo, lo que pasó fue que, a la me, bueno, teníamos una meta de 5 mil dólares y llegamos a la meta en tres días. Estuvo súper rápido, la verdad. Este, yo, como directora, eh, me tuve que preparar antes para como hacer citas. De, porque creo que es bien importante que te vean la cara, que, que sepan a quién le están don, donando. Entonces, para que no mandes así nada más como, ah, este es el paquete, mucho gusto, este es mi proyecto y este es el paquete. Entonces, me, dos semanas antes fui a, bueno, hice citas con empresas que ya, ya tenemos contacto por, y, y entonces les fui a presentar el proyecto y les dije, es que la próxima semana, o sea, como... Es importante eh, adelantar lo que va a pasar para que no te agarren las prisas, porque de verdad estás como en medio de, de todo esto, de, de le tienes que mandar a una lista gigante de personas y siempre es mejor hacerlo personalmente. Entonces sí te quita muchísimo tiempo y además, bueno, supongo que todos tienen las manos llenas y están trabajando en organizaciones que no puedes tampoco dejar de... No sé, por ejemplo, yo estaba en cierre editorial, más, este, no sé, to toda la chamba que tengo que hacer en general en mi día a día. Entonces, te, te viene, este, o sea, tienes que hacer toda esta campaña que, que sabes que dura dos semanas y no puedes dejar de hacer tus otras tareas. Entonces, sí es bien importante organizarte dos semanas antes y hablar con, hacer las más citas posibles este, para poder dar la cara y hablar con las personas. Eh, yo, por ejemplo, fui a cinco citas antes de que empezara la campaña y a todos les expliqué: la próxima semana te voy a mandar todo esto. Y bueno, te cuento personalmente de qué es el proyecto, eh, te cuento personalmente qué es Global Giving y y qué va a pasar en una semana y ya en una semana en la semana de la recaudación ya se lo mandas, entonces ella ya sabe, ya te puso cara, ya le puso cara el proyecto a la problemática y ya nada más le llega el link y, y ya dona, o sea, es muy es mucho más fácil, o sea, te da mucha más confianza, porque luego además te preguntan, pero de qué se trata y tú no tienes pues ya el tiempo y así. Bueno, en nuestro caso en mi caso eso funcionó muchísimo. Y pedirle a la gente ayuda, así a, no sé, a tu hermano, o así como antes. Mira, va a salir esto, va a estar muy bueno a, a, a tus conocidos, ¿no? O sea, por decir a tu hermano, pero pues amigos, a gente que ya sabes que conoce el proyecto, decirle con anticipación también sirve muchísimo. Va a pasar esto la próxima semana. Este. Esto es a lo que me refiero de, de que hicimos como el paquete de de formatos para todas las redes sociales y entonces este eso o sea ahorita no tengo un ejemplo de gif pero todo esto se movía y era como faltan dos días y entonces eso es súper importante como ah, también otra cosa que de verdad se tienen que quitar la pena de pedir de, de ser intensos y de decir como ahí te va por tercera vez este como crean mucho en su proyecto y, y de verdad digo manden las cosas sin pena. Ah, bueno, esta es. Eh, mi valedor es este. Es, es una revista que ahorita se las enseño, pero eh, como es repartida de mano a mano y como es lo lo principal que nosotros como vendemos. Este, también imprimimos unos, unos flyers que encartábamos. Este es el, bueno, un ejemplo de una. Ahorita traigo también unas para que las puedan ver. Pero también a los vendedores les, les avisamos que se trataba, que era Global Giving y, y que le repartieran a la gente de mano a mano unos flyers. Que eso también, o sea, sé que redes sociales son muy y que pues estar una recaudación en línea pero si sí hay mucha gente que todavía este pues ve el papel y, y no necesariamente su celular entonces eso también era importante para dar a conocer Ah, medios impresos y digitales no no sé si busquen también con anticipación es súper importante también esto eh, a los medios que, que les puedan llegar, no sé, no sé si tienen una lista ya de medios, pero es bien importante tenerla y si no la antes, como de, pues no sé, nosotras ya por la experiencia que hemos tenido, sí tenemos contacto con Time Out, con Ambulante, con eh, Local, con varios, no sé, por ejemplo, yo en esta semana que les digo como, como directora que me tocó hacer como eh, citas, Busqué al, al director de MBS y le gustó el proyecto, le apostó al proyecto y me consiguió cinco programas de tele, cinco programas de radio y un, y un spot en MBS. Entonces, bueno, tenemos en mi valedor también este, tenemos un programa de radio que se llama La Voz de la Calle. Y entonces, este. Desde la voz de los valedores hicimos un spot de radio de Global Giving, es esto, es esto, es esto de la semana, de, eh, del 11 al 28, vamos a tener una recaudación de fondos, aquí te puedes meter. Así, ser también muy contundentes en la información más relevante que tienes que dar. Y también cuando me, me lanzaron a Tele y así, yo tenía que tener como muy, muy presente y muy rápido la página. O sea, no... Que sin que se te fuera como un un punto o lo que sea entonces porque la, la gente pues sí sea pues, saber que que les va a llegar eh, en un, eh, en una información corta y que si van a querer donar pues no no lo van a repetir pues y y bueno a estos medios se les mandaba este este paquete que les cuento que está, que ya estaba para todo para whatsapp para para internet, para página, para todo, se los mandabas. Era como, ¿te acuerdas lo que te conté? Muchas gracias. Y empezó aquí te va el paquete. Y ellos ya mismos, y en ese paquete ya hay un machote de explicación. Entonces eh, ya les ahorras la, la chamba de, de tenerte que preguntar tanto a ellos y a ti. Como, ¿pero de qué trata? Y me, me explicas bien, ¿no? Entonces ya ellos, tanto a los programas de tele como de radio ya este, tenían todo lo que tenían que saber. Entonces, a la hora de entrevistarte, ya sabían perfecto quién eras, qué hacías y qué era Global Giving. Eh, y cuánto tenías que recaudar, todo. O sea, entonces, sí es bien importante eso. Y luego, eh, también otra cosa que que bueno, a mí me parecía tan importante era personalizar todo. Entonces, hubieron agradecimientos personalizados. O sea, sí es una chamba porque sí es como, bueno, cada vez que te donan, cambiar el agradecimiento, el nombre y todo, pero intentar hacerlo, eso da muchísima confianza y también es como agradecerle a la gente que creyó en ti y que, y que se sienta partícipe de, del proyecto y que se sienta que su ayuda sí va a ir a a donde tú este, pues la, dijiste que la ibas a canalizar, ¿no? O sea, como que creo que sirve mucho que, que agradezcan y que personalicen todo. Yo, yo hacía llamadas este, y escribía desde, o sea, sin mandar como, ahí te va, o sea, y, y nada más este, como el link o algo así. Si sí, era como saludo personalizado, hola Juan Carlos, espero que estés muy bien. Si ya les habías contado, les contabas otra vez. O si no sé, este si se puede y tienen la confianza, una llamada de oye, te quiero contar algo, este, y ya después se lo mandas. Eso ayuda mucho, la verdad. Y, y pues ya, creo que eso es todo lo que tengo que decir. No sé si o sea, supongo que tienen dudas. perdón sí 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 la verdad no 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 sé si lo esperábamos, pero yo sí yo sí pensé que íbamos a tener facilidad de conseguirlo como que pero siento que es por, por nuestras redes sociales, ya, ya están bastante sólidas. O sea, tenemos mil seguidores en Facebook. Pero sabes qué, T siento que casi todos los donadores los conocía. O sea, si sí habían varios anónimos y varios que decían como ay en Facebook, este, ya llegaron desde Facebook y eso. Pero en mi experiencia personal, sí siento que, que, que muchos sí eran como gente que ya te conoce y conoce al proyecto. Uh -huh. Hay organizaciones okay. que ya son no parte de y lo dije, hay es que no conocen. Ah, ok. Eh, pero para las que ya son parte, eh, son todos estos otros beneficios a los cuales ustedes deben decidir de hacer de todas las justificaciones y producción de campaña. Para las que no son parte, es como la base, es lo que hicieron ellas y ya lo hicieron muy bien, eh, y por eso. Cuando crece, tener acceso a todo lo que y nosotros, por ejemplo, tuvimos la ventaja de que es un modelo inglés. Este Street Paper es un modelo, es la versión de una revista que se llama The Big Issue. Y ahí es súper conocida. Entonces, este al haberla traído de ahí, también te, eh, tenemos gente como inglesa, o sea, donaron mucho en pounds, que además el pound aquí en pesos, o sea, se traduce, no sé, no es nada, ¿no? Entonces, este, eso nos ayudó bastante también como a, a, a decirle a la gente de allá con, eh, acerca del street paper mexicano. Y tenemos una red. Sí, la verdad es que todo es red, y, y sí me encanta que Global Giving también sea una red. Eh, pertenecemos a esta red internacional de periódicos callejeros, entonces de antemano también todo en inglés, todo traducido y, y buscar como estas empresas que, que son redes y que le pueden llegar a más personas. Y sí, tuvimos la ventaja de, de, de también que nos donaran en pounds la gente que conoce el proyecto gracias a, a esta red. Tres años. Si sí, no llevamos tanto, apenas nos estamos consolidando y creciendo, pero creo que sí ha sido un fuerte en las redes sociales. Y, y yo soy como la menos indicada para hablar de esto porque es, es casi en lo que menos me involucro. Pero, pero, por ejemplo, el año pasado, bueno, hay una convención de periódicos callejeros todos los años. Y el año pasado me tocó ir a Manchester y ganamos entre todos los periódicos callejeros que existen, que son 115, eh, ganamos mejor presencia en línea. Como que en, en México nos enfocamos mucho en eso porque necesitábamos que mi valedor, como al ser un producto que se vende de mano a mano. Eh, necesitaba competir bueno aquí en México compite con miles de cosas que se venden de mano a mano en la calle y muchas también son vendidas por gente que está vul en situación vulnerable entonces decíamos cómo le vamos a o sea cómo le vamos a llegar a la gente y que compre y que funcione el modelo y entonces este pues sí no, vimos la ventaja de que redes sociales es importantísimo y que, y que ni modo, así tenemos que dar a conocer el proyecto para que cuando un vendedor se te acerque en la calle, le facilites toda la chamba que tiene que hacer de contar el proyecto, de, de que además los rechazan y los rechazan y los rechazan, entonces, este pues sí, eso impacta mucho más en su vida. Entonces, sí, fue una muy buena herramienta que creer en las redes sociales y haber consolidado tanto eh, eso. Pues en mi valedor, luego igual y luego te meterás a verlo, pero sí tenemos también un plan más o menos, bueno, similar a lo que dice, como de lunes se publica esto, martes este se publica, pues no sé, este, humor, los miércoles, los domingos, este, más como de la situación y así. O sea, un, un plan más de sí, de, de marketing. Sí, sí, sí. No, gracias a ustedes, porque además siempre necesitamos contenido y a mí me encanta que el contenido sea social y que se entere la gente de las, de las iniciativas sociales. De hecho, en, en la revista hay una sección dedicada al, a las organizaciones y sí, entre más difusión y más redes hagamos, mejor, in, mejor impacto. Y la verdad es que mi valedor cree mucho en, en eso, ¿no? en las redes, en... En juntar a más personas para, para to, eso, ayudar. <laughs> ah, bueno, y otra cosa, perdón, esto muy, es muy importante, que en mi valedor sí somos un medio de identificación. Entonces, o sea, todo lo todo lo que buscamos en redes sociales es como la identificación que puede tener el defeño, ¿no? Este, Resaltamos mucho la cotidianidad, o sea, tanto en la revista con las fotografías y los textos, como en Instagram, todo es cotidiano lo que ves aquí. Entonces, para llegarle a más personas, tipo, eh, pues de todos los estratos sociales, ¿qué es lo que nos une? Vivir en el DF. Y entonces, eso, buscar como la identificación con las personas es muy básico para que puedas empatizar, bueno, puedan empatizar contigo y tu producto y la problemática. Perdón, ¿sí? Hmm. A ver, sí. Eh, en respuesta a eso, mi valedor va a ser eh, el personaje que nosotros vamos, del cual vamos a escribir eh, en un contenido de Learn. Entonces, yo personalmente le voy a hacer una entrevista, no a María, porque María es la directora y hoy no pudo venir, la que llevó la campaña en redes sociales, que es Paola. Eh, pero decidimos como Global Giving por haber sido el ganador, porque no solo ganamos. Yo vamos a hacer una entrevista, yo le voy a hacer una entrevista y vamos a sacar todos los tips que supongo que es lo que buscan y este artículo se va a publicar en nuestro repositorio de herramientas que es el que les comentaba que es el Learn Library para que ustedes tengan acceso a qué pasó con mi valedor, cuál fue su historia y cuál fue su ejercicio. Es un poco más o menos lo que quieres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, y, sí, pues sí, eso sería la mejor opción. Y, y la verdad es que a, a, a mí también me sorprendió muchísimo. Este, no no me lo esperé, aunque mi valedor empezó por crowdfunding. También, no o sé, sea, como que sí creímos mucho más en el impacto que puede tener que la gente crea en tu proyecto y la gente sea el como pilar monetario de tu proyecto. En nuestro caso eh, tenemos dos vertientes. En Mi Valedor somos empresa social y organización. Eh, organización nos consolidamos hace poco y la revista, a ver, les voy a enseñar un ejemplo. La revista es increíble. Y cuesta 20 pesos. Cuesta 20 pesos y la venden. Pero eh, a mí lo que me funcionó como recaudación de fondos, o sea, o para mantener el proyecto, es ser una empresa social y en la revista, por ejemplo, tenemos a Levi's, es uno de los grandes patrocinadores y también, obviamente, al ser un medio impreso con tan poco tiraje, así no, la, los medios no creen en ti, pero lo que vende es la, la parte social, ¿no? el impacto social que vas a tener y eso. Este, y FEMSA. También tiene la contraportada, eh, pero la idea de Global Giving me pareció increíble y, su, y como más bonita de yo de estarme desgastando buscando fondos por todos lados bajando convocatorias, este, al gobierno estuve como persiguiendo eh, diferentes instancias gubernamentales desde en cajas aquí en el pet, en el programa no sé qué, en el tal, en Cede Sole aquí. Eh, te dan largas, te dicen que sí, les encanta tu proyecto. El mexicano no sabe decir que no. Entonces, sí, 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 te tienen persiguiéndolos así años, este, trabajando de gratis, y de repente volteas y no, ya no está en ese puesto. Y, y todo tu trabajo que hiciste de seguimiento, o sea, ya se fue a. Y hay mucha burocracia. y Entonces, a mí sí, lo que, lo que yo le apostaría serían plataformas como esta. Definitivamente. Es lo que más nos ha funcionado. poquitito, verdad? Es que un mes, sí, un mes, sí, yo, yo en lo personal dos, una semana antes, o sea, de, de visita. Pero Paula, la encargada de la que les dará todos los tips, eh, un mes antes, ¿no? Y te, y lo tallereaba contigo, ¿no? Sí. Ah, ok, pues eh, sí, yo creo que están en, en el buen camino, a mí, ella me delegó tareas, así de, te toca ir a esto y eso, como que, sí, pero un, un mes antes creo que es suficiente, ¿no? Ajá. Sí, este, desde el principio supimos que lo teníamos que hacer bilingüe, la verdad, creo que si todos están pensando en hacer una campaña así, sí, sí hagan la bilingüe, yo sí lo recomiendo, aunque sea fondeadora y que sea, bueno, no sé, digo, sé que esto es global giving y es global. Y de, también de, de suerte, una de, de las socias, somos tres socias, y Delfín es traductora, entonces no, se nos hizo muy fácil como Delph, ahí te van los posts, eh, nada más para checarlos, así. Este y sí, eso. Ten, Muy difícil, lleva mucho tiempo y los que programan aquí lo entenderán mejor que yo. Eh, yo sí les recomiendo a las organizaciones mexicanas que simplemente pongan su proyecto en inglés y también lo pongan en español. Ahí mismo hay espacio. Entonces, literalmente en inglés, un slash y en español. ¿Por qué? Porque como mexicano, cuando te mandan la, la plataforma en inglés, puede ser muy intimidante porque está en inglés y además está en dólares y el cambio de dólares, eh, 20 dólares pueden ser. Entonces, sí es importante que lo manden en español para que también haya como este contacto con su audiencia local, que es lo que internamos, que, no, que ustedes empiecen a crecer a partir de ahora, que ya pasaron del acelerador la mayoría de los años. Sí, de acuerdo. No, y de hecho, a mí me tocó hacer eso, como todo el papeleo que te piden, que es en inglés y en español, y todo el budget y la explicación y a dónde se va tu dinero, quién es el equipo, todo eso, sí, lo, lo tuvimos que hacer en inglés y en español. Gracias. Gracias, la revista está increíble para que le echen un ojo y en el centro siempre hay mi valedores, si tienen alguna pregunta eh, de este taller, el chiste era que las organizaciones que ya formaran parte de Global Giving se enteraran de más beneficios y se enteraran de la noticia de que ya hay una oficina, aunque sea una oficina andante. Eh, de Global Giving en México, entonces que cualquier cosa se pueden poner en contacto conmigo. Las que trabajan desastres y, y están respondiendo al desastre, me encantaría poder platicar con ustedes al final, porque hay varias oportunidades por ahí. A los que les interese... Eh, que mi valedor los publique, también vengan a apuntarse conmigo para que veamos en qué mes pueden escribir algo de contenido y se los publiquen. Eh, también si quieren una visita, ¿no? o sea, como que ya, ya tenemos más presencia en México porque ya hay alguien físicamente aquí, cosa que muchos países no tienen la oportunidad porque es una plataforma virtual. Entonces, el chiste es que aprovechen esto eh, y que estén en contacto y que cualquier duda, eh, pues estamos aquí para, para ayudarles. Y muchísimas gracias por venir y hacer todas las actividades. Gracias.